¿dónde están los Joder, otros tío. aquí? Bueno, Te robo si creo que queda uno. Vale, voy a empezar a Ese hacer es el que está en Entra la ahí, casa. Ani, irá Estoy entrando, contigo. sí, ya Así está. tienes tu 9, yo 9, ¿vale? Y Vale, jefe, no sé si ya está operativo aquí. Ha entrado jefe ya, ¿no? Operativo. Sí, estaba aquí hace un momento. Ok, ¿y ya han entrado? No he visto. Perfecto, sí. Vale. Todavía no, ¿no? Vale. Perfecto, ahí está Lo Robin. que no tengo Bueno, claro, yo llevo de Urza, es si entrada. por aquí, mira la marca, al lado de la base, podemos cruzar por algún lado de por aquí. Sí, eso tiene muy poca profundidad por lo que se ve en el mapa. Entonces, lo ideal sería, ten cuidado con los IEDs, es lo que más me preocupa. Cualquier cosa sospechosa, llamamos a mando y que nos traigan a los ingenieros. O sea, pues vamos a cruzar por este lado, tú te vas a ir por la carretera a la derecha y yo ya me voy por la izquierda intentando conectar con esta. ¿De acuerdo? Copy. Por Pagamos aquí, eso. ¿vale? Y entonces cuando estemos en paralelo nos acercamos. A ver, chicos, atentos. Nuestro objetivo, nos han designado. Aquí falta un hombre. ¿Quién se ha caído? Vale, Chevy. ahora entrará. Sí, está entrando. Nos han dicho que nos apañemos con los vehículos que queden disponibles, ¿vale? No sé ahora mismo qué es lo que va a quedar disponible. Ya nos apañaremos. También me han indicado que tenemos que ir a la posición del rehén y nos dará apoyo las unidades del ICE, ¿vale? Son pocos hombres, pero que tienen francotirados en sus unidades para darnos cobertura, ¿de acuerdo? En principio, como podéis ver en el mapa, Tigre 2 irá por el flanco izquierdo, Tigre 3 irá por el flanco derecho, ¿de acuerdo? Objetivo, buscar y rescatar a un rehén. Mantengo la espera hasta que se apague el último. Bienvenidos al canal de Guerra Virtual, bienvenidos al canal de Rosperote. En esta ocasión os aporto una nueva cooperativa, pero una cooperativa especial. Esta es una cooperativa dentro del marco de la campaña de verano que está organizando algunos de los clanes pertenecientes a la comunidad Arma Española. Vale, lo que La quiero comunidad Arma preguntar, Española me nos preocupan vino mucho y los nos IEDs, invitó al me grupo preocupan mucho Armados las a emboscadas, participar con yo ellos. no Y quiero aquí lo mantener que tanto tenéis cuidado en la es zona. la primera misión que pudimos Yo llevar puedo a cabo, usar puesto que vehículos tuvimos que quedan algunos problemas disponibles con en el algunas de punto mucho. ellas. No Comentaros que sé Grupo si Armados podemos ir participa todos con una y si no tenemos representación que llevar de dos su vehículos, ¿de contingente, acuerdo? debido a que las misiones se llevan a cabo Pues en un estamos día solo, nos falta entre Chevy, semana, en un aunque jueves en sean concreto, y eso hace que muchos y de aunque los faltan compañeros no bastantes puedan asistir. El objetivo de esto, pues nada, es tener un punto de encuentro entre diferentes unidades y poder llevar a cabo partidas pues aún más masivas de lo que solemos hacer normalmente. Evidentemente, la gracia de todo esto es conocernos, coordinarnos, que suele ser bastante complicado, con las diferencias que tenemos leves pero existentes en el funcionamiento de cada uno de los grupos. Las unidades que estáis viendo aquí delante son los dos pelotones que en esta ocasión llevaremos el grupo armados, el pelotón de Tigre 2 y el pelotón de Tigre 3, dos unidades de infantería de unos 10 hombres cada uno y que en esta partida tengo que indicaros que son misiones rotativas donde cada uno de los grupos, cada uno de los clanes cambiamos nuestras funciones. En algún momento nos veréis llevar a cabo pues, la función de mando, la función de apoyo logístico, las funciones de zapadores, bueno, diversas funciones, puesto que esta es una misión en Hearts and No, Minds. perdona. Es una misión que está automatizada y en la cual nos iremos encontrando en el mapa de Lithium, en el mapa que utiliza las Fuerzas Armadas Españolas, el mod de las Fuerzas Armadas Españolas, diferentes unidades que van surgiendo y nuestro objetivo es ir controlando el terreno, ir dominando el sector. Para ello, pues lo dicho, tenemos unidades de infantería básicas, pelotones de 10 a 14 hombres, unidades de apoyo, pelotones también de 10 a 14 hombres, unidades aéreas, tanto de transporte, de medevac, de combate, de transporte ligero en los Little Bill, ya veréis que es bastante numeroso el número de aéreos que tenemos. Tenemos vehículos de transporte tipo GR-31, tipo Pantac y tipo Lince. Esto es sobre todo lo que vais a ver más en movimiento. También hay unidades de zapadores para las diferentes IEDs que nos encontremos en la zona. ¿Cuál es la gracia de todas estas misiones? Coordinarnos. Y la verdad es que también debo deciros que no os voy a publicar todo.
por ejemplo, de la misión que estuve yo como mando, que estoy muy satisfecho, pero mi función era más de coordinación y estaba aquí, estaba en la base, me pegué 3 horas en la base, igual que esta misión que es de 3 horas, y poco os podré enseñar. Es posible que escoja algún momento significativo pues para que vieseis cuál era mi función, pero la integraré seguramente dentro de otra misión. En esa primera misión que os aporto, fue una de las misiones que nos funcionó, puesto que hemos tenido algunos problemas debido a la carga en los servidores, y de las primeras, ahora ya parece que la cosa funciona bastante bien, pues tanto la primera como la tercera fallaron. Esta fue la segunda, y a partir de ahí tenemos una cuarta, una quinta, una sexta, que las tenemos grabadas y que serán las que os vaya aportando al canal. Todas las misiones pues tienen la gracia de que hay diferentes unidades, diferentes clanes, y además es un placer contar con diferentes grupos. Muchos de ellos ya nos conocemos, lo único que no siempre tenemos estos contactos tan cercanos. Este evento se estaba organizando por algunos de estos grupos de la comunidad incluso antes de que en Armados nos enterásemos, y al evento que fuimos invitados pues os puedo comentar el Clan Bear, el Comando Spectre, el Grupo Gir, también el Escuadrón 111, el Grupo Rhino, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales que se ha integrado más tarde, y evidentemente el Grupo UNE, que son algunos, y es posible que me deje siempre algún dato, algún nombre, alguna persona significativa en todo este proceso, y por eso ya de entrada os pido disculpas si es así, pero seguro que se irán viendo las misiones. Os voy a dejar con esta misión, lo dicho, estamos en la base de Lithium, en el sur. Es posible que en algún momento, a modo aclaratorio y en las diferentes misiones, veréis cuál es el plan. En esta misión el plan es simplemente ir a unos puntos establecidos muy al norte, pero veréis cómo esto, a posteriori, a partir del momento que coge el mando, cambiamos un poco la estructura. Lo que queremos ir asegurando las cercanías, ir ampliando nuestra zona de influencia, nuestra zona de control. Así que nada más, un saludo, disfrutar de la partida, recordar que hay mucha gente, muchos clanes, a veces eso se notará con las dificultades de coordinación, pero que ha sido una pasada el poder compartir con toda esta gente, y es como es evidente, siempre se aprende, siempre se aprende. Es muy enriquecedor estar con muchísimos grupos y clanes, amigos y cercanos a la manera de entender y jugar como nosotros. Así que nada más, un saludo y hasta la próxima. Tigre 2, 10 segundos. Vale, chicos, todos embarquen detrás. Vámonos. Tigre 4 para búho. Venga, estamos todos detrás. Yo embarco al lado. A ver si cabemos. Si no cabemos, decírmelo. ¿Embarcado? Uno embarcado. Cabemos 9 justos. Sí, sí, o sea, sabía ya que andaba por ahí. Tigre 3, Tigre 3, aquí Tigre 2, por la 103, estamos todos embarcados, podemos iniciar. Recibido de Tigre 3 por secundaria. Veo una ruta de salida. ¿Abre camino Tigre 2 o Tigre 3? Cambio. Ok, abrimos camino nosotros, nos vamos hacia el sur. Chicos, hay que abrirse hacia el sur. Búho, aquí Tigre 2 y Tigre 3, cambio. El médico tiene salino. Búho, aquí Tigre 2 y Tigre 3, cambio. ¿Vamos a batir? Ahí se pone el soldado. Ahí, Gary. Vale, no tengo conexión con Búho. Arranca motor. Tigre 2, vamos a movernos. Dirección al sur. Búho, a nuestra izquierda. Informando, tenemos contacto en Bartir. Vale, cuidado, pasa por delante del helicóptero y después del helicóptero, que hay mucho tráfico aquí. 103, Tigre 3, aquí Tigre 2, moviéndonos para la salida. Hay una salida ahí a la izquierda, Tigre 2, ¿la ves? Seguimos. Aquí Ninfe 2, perdón. Saliendo de base. Mantén aquí y nos vamos a la izquierda.
Mantén un momento, ponte en la carretera y mantén porque tengo que avisar, le dice. Aquí Tigre 2, aquí Tigre 2 para búho, cambio. Aquí Lince 2, adelante. Tigre 3 está saliendo de base por el sur, iniciamos la marcha. Posición y estado, cambio. Recibido, estamos preparando el transporte para salir de base. Recibido alto y claro, mantenemos en la formación sur de la salida a la espera que nos indicativo para avanzar. Cambio y cierro. Urza, interna entre Tigres. Estamos esperando al Lince para que nos acompañe. ¿Recibido? Afirmativo, al Lince 2 nos van a hacer un despliegue aéreo en nuestra posición. Vosotros marcháis en vehículo. Tigre 2, Tigre 3, recibido, alto y claro, nos ponemos en marcha. Repito, nos ponemos en marcha. Nos vemos allí. Hasta ahora. Cambio y cierro. ¿La has oído, no, Urza? Afirmativo, Lince despliega por aéreo, Tigre irá por tierra, cambio. Ok, Lince despliega por aéreo, nos movemos, chicas. Muy bien, vámonos, vámonos. Venga, en movimiento. Curva izquierda, vamos. Muy atento, artillero sobre todo. Tengo artillero, ¿no? A los IEDs, por si ves algo sospechoso. Copiado. Tigre prevenido, para curva búho. Izquierda. Me recibe. Ha habido una explosión. Fondo izquierda, primera derecha. Aquí Lince 2 para mando, cambio. Lince 2, aquí por vale, chicos, entramos en zona complicadita, ¿vale? Estamos entrando en zona enemiga. Izquierda, derecha. Recibido, informamos, tenemos un integrante AFK en base, necesitará transporte a nuestra llegada. Tigre 2, aquí Tigre 3. Derecha, adelante. Mi conductor informa de que se han vuelto a equivocar de ruta. Tenemos una ruta viable, síganos, síganos, esta ruta es viable. Recibido, Tigre 3, se ponen a sus 6, si cambio. Estás todo armado, eso sí, ¿verdad? En principio, sí. En principio, valóralo. Tigre 3, aquí Tigre 2. Cuando llegamos a la carretera Tigre principal, 1. Usted buscará a la derecha en la primera que se puede. Tigre. ¿Recibido? Le informo que ya estamos a los 100. Recibido. Para Tigre 1, interrogo si quiere que avancemos hasta la... Final hasta la derecha. De... Al tanto que estamos en zona enemiga, ¿eh? Tigre 1, copiado. Vale, vamos a ver si la radio se tranquiliza un poco y podemos tener un poco la mente despejada. ¿Más o menos por qué coordenadas estamos? Ahora mismo acabamos de cruzar el puente principal, estamos en las coordenadas 139044 o 040, perdón, 040. 132. He dicho más o menos. Acabaremos ahí en 2 segundos. No lleváis micro, ¿da? Creo que todos lleváis. Aquí ya no tiene GPS, ¿vale? Está ok. Aproximado. Ahora mismo estamos en 0, hay una carretera 4, izquierda. 436. Sí. Yo lo puedo mirar, pero estoy atento al terreno. Seguimos derecha. Pero te llama Zorro por 40. Aquí Tigre 2, aquí Tigre 2. Adelante, Zorro. Aquí Tigre 2, aquí Tigre 2 para Zorro, cambio. Zorro para Tigre 2. Mando a ser informado, no disponen de piloto cambio. Repito, búho a ser informado y no disponen de piloto cambio. ¿Qué has entendido, Urza? ¿Que no disponemos de qué? No, la última comunicación se veía muy cortada. También he oído lo mismo.
Aquí Tigre 2, aquí Tigre 2, 1 de 5, 1 de 5, comunicaciones fallidas, repito, 1 de 5, 1 de 5, comunicaciones fallidas, cambio. Al fondo derecha. Aquí Lobo 1, adelante Lobo 1. Entraros si hacemos enlace. Derecha y con cuidado, ¿eh? Tigre 2, Tigre 2, Tigre 2, aquí Tigre 2, aquí Tigre 2, comunicaciones 1 de 5, malas comunicaciones, cambio. De Zorro para Tigre 2 le informo de que no hay pilotos, cambio. De Zorro para Tigre 2 no hay pilotos, cambio. No hay pilotos, indican. Sí, ahora sí que lo digo. Aquí Tigre 2, recibido, recibido. Pero no hay pilotos, se refiere aquí a los rehenes. Aquí Tigre 3, enterado, cambio. Urza, ¿se refieren a los rehenes? ¿O se refieren a que no pueden hacernos un traslado que no necesitamos? No disponemos de apoyo aéreo. Vale, perfecto, no hay ningún problema, nos espabilaremos. ¿Hay que veo delante en la carretera? Delante, vehículo enemigo. Alto, saliendo a la derecha, saliendo a la derecha. Güey, conductor, no pares, a la derecha. Vamos en la zona desplegador. Vehículo enemigo, saliendo a la derecha. Alto, alto. ¿Pero cómo que se tira alguien del vehículo? ¡Bajar! Chicos, vehículo enemigo en el frente. Tigre 2-3, vehículo enemigo en el frente. Vehículo enemigo en el frente. Franquéelo por la derecha. Chicos, al muro. Vamos a ver si le podemos dar. El C-90 preparado. Venga. Hay fuego de la izquierda y no es el vehículo. Tigre 2, Tigre 2. Él la ha pasado delante. C90, C90, lo tenemos encima. Saltando a muro. Tenemos una. Esta no está batido, no está batido, no está batido. Necesito un C90 contra el tanque que está en la carretera, en el puesto que hemos salido. No tenemos lanzador, no tenemos lanzador. Necesito que lo dispares tú, Tigre 3. Os está apuntando, chico. Recibido el Tigre 3, estamos un poco más alejados, estamos buscando. ¿Lo tienen en visual? Cambio. Lo tenemos a 20. Lo tenemos a 20 metros, necesito ese apoyo. Recibido. Sí, humo. En el muro. Han marcado con humo, han marcado con humo. Humo rojo en la posición, de hecho lo vais a dejar de ver, esa es la putada, pero necesito que le deis. Todo el mundo tumbado, no se mueve ni un puto pelo nadie y nadie dispara, o si no nos verá. Vale, no os mováis. Estoy llamando a Tigre 3 para que venga con el lanzador. Tigre 3, humo en el posición. Le hemos impactado, pero no está dañado. Búho, búho, aquí Tigre 3, cambio. En movimiento, colocándonos para abrir fuego. Yo estoy en el muro pegado al. Vale, al pues camino. Intentar estar quietos y en el mayor silencio. Lo están buscando Tigre 3, ¿vale? Quietos y en silencio. No me jodas que Ian es el C90. ¿Quién era? Corvus, ¿no? Tigre 3, aquí Tigre 2, ¿lo tenéis? Aquí Tigre 3, vemos el humo blanco y el rojo, pero aún no tenemos el está visual, ahí. Mi artillero lo está buscando. Está en el humo rojo, está en el humo rojo. Nos está apuntando, el humo ha desaparecido. En 10 segundos abrimos fuego, cambio. Chicos, Tigre 3 abre fuego en 10 segundos. No levantar la cabeza. Lo tengo a la vista y nos está apuntando. Búho, búho, búho. Aquí Tigre 3 y Tigre 2. No sé si está operativo, tío. No sé si todavía sigue operativo. Buscad en los vehículos munición. Aquí Tigre 3. ¿Alguien sabe si está operativo? Vehículo sigue activo, repito, el vehículo activo, sigue activo. Vehículo activo, no os mováis. Te robo, ¿hay alguien en la casa? ¿En Tigre de Tigre 2? ¿En lo alto de la casa? Yo he visto a alguien ahí arriba. Hay alguien arriba, no sé quién, pero hay alguien arriba. ¿Y
Te ruego que se identifique. Tigre 2, a Tigre 3. ¿Hay alguien encima de una casa? ¿Tenéis alguna unidad Tigre en una casa? Tigre 3 afirmativo. Estamos sí, son Tigre 3. Son Tigre 3 en una 3. Casa. Tigre 3 salimos en una por casa. Partes y buscamos cobertura en la casa dirección sur. Chicos, arrastrándoos, intentar llegar detrás del muro. No tenemos otra opción. A 220. Al vehículo. Prioritario. Lince 2, Lince 2, sí, aquí Tigre 2, me recibe. El vehículo blindado al lado. Aplicando torniquetes y sangrando mucho. Silencio. Adelante. Nos hemos encontrado en el camino con un T-62. Estamos aparados en estos momentos. Las coordenadas son 144042, 144042. Le hemos dado dos impactos al vehículo, pero sigue operativo. Repito, sigue operativo. Requerimos de su apoyo. Lince 2, recibido. Arrastrándoos detrás del muro, a ver si en el vehículo hay munición de lanzadores. Nadie se levanta. Vale, pues en el muro, detrás del muro, señores, arrastrándoos, 240, 220. Aquí Lince 2, nos movilizamos hasta vuestra posición para dar apoyo. Cambio corto. Recibido Lince 2, Tigre 2 a la espera. Vale, que nadie suba el vehículo, ¿vale? El muro nos tiene protección sobre ese T-62. Tigre 2, aquí Tigre 3, interrogo. Vemos un aliado tumbado cerca del vehículo, está restando hacia su posición, cambio. Es posible que sea un amigo. ¿Hay alguien cerca del vehículo? No me jodáis. Afirmativo, aliado. ¿Quién es? Yo mismo. ¿Y qué haces tú ahí? Sí, tengo un amigo ahí. Como he dicho, muy herido. Estoy sangrando muchísimo. Vale, pues vente arrastrando hacia aquí. Amigo arrastrándose herido. Médico, médico. Sí. Aquí, a la espera de que llegue Termi. Por el eco, ¿vale? Estoy un poco no os arriesguéis. Alejado. Tened cuidado. Zorro, zorro, aquí Tigre 3, prioritario. Vale. Pecados, espera que aparezca Termi. Termi, arrástrate hasta el muro. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí Tigre 3, para Tigre 2. Me dan ganas de llamar por 60 a ver si hay algún tigre aéreo en el que nos pueda dar apoyo. Ya lo estoy intentando, pero Búho no contesta. Lince se ha avisado, no... Perdón. Digo que ya lo he avisado a Búho, no contesta. Y la unidad Lince es la única que me puede ayudar. Y no me están ayudando. Hasta que no lleguen, tenemos que estar quietos. Copiado, yo tengo a mis hombres más al sur controlando desde altura que no se nos acerquen insurgentes. Ok, mantenga la posición porque la situación no es para que se vaya. Mantenga hasta que podamos reventar a ese T-62. Vale, chicos, tranquilo. No hay nada y no vamos a dedicarnos a tirarle granadas porque será un riesgo para nuestros hombres. Mantener, no subís a ningún muro y de hecho nos disparaba alguien más desde lo lejos. Vale, había disparos. O sea que cuidado que puede aparecer infantería. Tigre 3 está cerca. Estoy en la esquina del muro, a punto de desmayarme, necesito ventaja. Pasa la puta esquina, ¿en qué muro estás? Es que no sé qué hacías ya allí, tío, porque tú te has bajado del vehículo sin instrucciones, ¿no? Afirmativo, vi que el vehículo se paraba, escuché saliendo a derecha, pensé que quería decir salir del vehículo y colocarse. Vale, te veo, voy con el médico. Médico, arrastrándote conmigo, venga, corre. Vamos en tu al otro muro, estamos al muro de tu derecha, es que no estamos ahí. Estoy arrastrándome con el médico, no muevas un puto dedo. Llegando, estamos llegando Pecados y yo. Hostia, cansado. ¿Pecados? Sí, ya estoy detrás. Ok, lo tengo justo en la esquina de este muro. Lince 2, Lince 2, aquí Tigre 2, cambio. Aquí Tigre 3. Lince 2, adelante, cambio. Perdón. ¿Ha podido visualizar el vehículo que le he indicado? ¿Cambio? Lince 2, negativo. Estamos intentando llegar hasta vosotros. Tenemos múltiples enemigos por el camino. Cambio. Recibido. Voy a marcarlo con humo. Voy a marcarlo con humo. Indíqueme cuando tenga visual de la carretera. Cambio.
Vale, atiende los pecados. Vencedor recibido, come corto. Tranquilo. Vendándole la pierna derecha. Encárgate del torso, de los brazos, de la parte superior. Vendándole la pierna izquierda. Ya estoy sin vendas. Vale, vendándole otra vez la pierna derecha. No te muevas, coño. No te muevas. Nada, no consigo tigre vendarle. Aquí, vale, vendado. Tigre 2 para tigre. Perdón, tigre 3 para tigre 2 prioritario. Aquí adelante. Para dirección 20, al otro lado de la carretera. Un insurgente con RPG se dirige. Lo tengo, hacia el tanque. Lo tengo. Abrir fuego si lo tenéis claro. Ayudarme con. Son muchos, vienen más de uno. Aquí Lince 2 para Tigre 2, cambio. Adelante Lince 2, adelante. Interrogo, ¿el tanque ha abandonado vuestra posición? Cambio. Negativo, lo tengo a escasos 20 metros. Voy a tirar humo sobre él. Recibido, tenemos un blindado a nuestro oeste. Bloquea nuestro camino hacia vosotros. Pues, vale, no tengo lanzadores, no tengo capacidad de darle. Esperad, señores, estoy intentando coordinar con él. Humo blanco sobre el vehículo, humo blanco sobre el vehículo, para ver si es el mismo. ¿Qué me decías, de bike? Si encendemos láseres o luces estroboscópicas. ¿Tenéis nocturna? He vuelto a salir. Afirmativo en la mochila. La tengo en la mochila, me la coloco y sí, encenderlo. ¿Me estás suturando? Sí, sí, estoy suturando. Que tenía mucho. Si lo veis necesario, encenderla. Tenemos unidades enemigas detrás del tanque, iban hacia el tanque. Voy a necesitar apoyo, ¿vale? O sea, tener cuidado si aparece. Me ha dado apoyo la unidad del ICE 2 por esa zona donde está el tras. Están caminando, sí, están por el camino, ¿vale? A unos 20 metros. ¡Lo tengo a 10 metros mío! Lo tengo encima, lo tengo encima. Que ninguno pase la esquina. Que ninguno pase esa esquina, estamos ahí. Tigre 2 de búho, ¿me recibe? Aquí Tigre 2, adelante, cambio. He oído que tienen un blindado, ¿lo tienen controlado? Negativo, le hemos lanzado dos C-90s con impactos certeros. Es un T-62, lo tenemos a 20 metros, está en la carretera. Y estamos intentando abatirlo, pero no tenemos capacidad de fuego contra él. Cambio. Recibido. ¿Necesitan apoyo aéreo? Sería lo ideal, sería lo ideal. Las coordenadas en la posición que se encuentra son aproximadamente 145041. Repito, 145041. Recibido a 145 X-Ray 041 Yankee. Lo pongo en marcha y te aviso enseguida. Perfecto, perfecto. Cambio y cierro. Chicos, ¿está curado este hombre? ¿Podemos arrastrarnos y salir? Ahora, cuando esté curado Termit, salimos. Si alguien se asoma por la carretera, lo abatís. ¿Vale, jefe? Que este lo tengo a 2 metros. O sea, tengo el cuerpo aquí. Copiado, copiado, sí, lo vi. Estaba de espaldas. Vale, Termit, creo que ya estás. ¿Qué te ha salido? ¿Por tu derecha a la vuelta de la esquina? Sí, estoy en el otro muro, cogiendo a Termit y llevándomelo. Nos vamos, que Termit ya está, volvemos. Volvemos, Tigre 2, volvemos al muro número 1. Oye, ¿por la casa tengo acceso para ir al otro lado? Aquí el incendio de enfermedad. Por dentro de la casa puedes cruzar al patio. Vale, no, voy a ir por el muro arrastrándome. No me fío que me levante. Viene aéreo a dar apoyo, ¿eh? Aquí Tigre 3, le recibo, Lince 2, cambio. Lince 2 está muy tocado por blindados enemigos. Vale. Posición marcada, Lince 2 en el paso. Sí, necesitaríamos apoyo, muchas bajas. Aquí Lince 2, informando. Tenemos dos vehículos blindados atacando nuestra posición. Múltiples bajas aliadas.
Lince 2, Lince 2, Tigre 3 y Tigre 2 irán en su ayuda en el momento que Aéreo acabe con el T-62. No tardamos mucho, depende de Aéreo, depende de Aéreo. Estamos bloqueados con ese blindado. Lince 2, recibido, los esperamos. Corto. Búho, búho, aquí Tigre 2. ¿Has recibido comunicaciones de Lince? Cambio. Recibido comunicación del INCE, mandamos ahora mismo el a Buitre entrando. Para allá. Frecuencia de Buitre 6-2, para cuando entre en zona os avisaré. Recibido Lince 6-2. Vale, chicos, al tanto. Voy a configurarme, salgo, me levanto, ¿eh? Pégate al muro, permiso, con el 3. Uf, se ha hecho de noche de todo, totalmente, ¿eh? Vale, un momento... Vale, 6-2 para aéreo, canal 3. Paso a 1. Vale, lo cambiaré luego de frecuencia. ¿Veis el blindado, no? ¿Todos? El blindado no nos debe estar viendo. Está en 340, es que lo tenemos ahí al lado. No lo sé, nos ha apuntado. Tenemos aquí el vehículo. No me atrevo a hacer nada y que nos bimbe a todos. Voy a ver dónde está Lince. Lince, la unidad Lince están teniendo problemas, los han pillado, pero no sé exactamente en qué posición está. Ahora mismo el tanque está apuntando a las 12, creo que es. Sus 12. Lince 2, Lince 2, aquí Tigre 2. Necesito coordenadas de posición actual. Aquí Lince 2, recibido. Manténgase a la espera. Sí, el tanque estaba apuntando donde nosotros estábamos antes. A la espera. Cuidado, chicos, que el tanque lo que me extraña es que no nos dé. Creo que no tiene coaxial. Tigre 2, ¿me recibe? Afirmativo, Tigre 2. Vale, Buitre está en el aire. Se dirige hacia vuestra zona, frecuencia 6-2 para contactar con él. Recibido, recibido. Tigre 3, me encargo de la frecuencia 6-2. Mantenga 4-0 y comunicaciones en 4-0. ¿Recibido? Recibido. Vale, voy a la frecuencia de aéreo. Buitre, Buitre, aquí Tigre 2, cambio. Adelante, ¿cómo se me copia? Alto y claro, alto y claro. Tenemos el vehículo, puedo lanzarle una estroboscópica para localización. Lo tenemos en las coordenadas indicadas. ¿Necesita reiterar? ¿Interrogo, se trata de un T-62? Afirmativo, 362 en la carretera principal. T-62 en la carretera principal. Sí, lo tengo en visual. Eli, amigo, que lo tienen en visual. Mismo me doy fuego, cambio. Luz verde para batirlo, luz verde para batirlo, a su criterio, cambio y cierro. El helicóptero va a disparar contra el tanque, tener cuidado con las explosiones secundarias, nos tiraremos más hacia atrás. Ha hecho una primera pasada y ahora veremos dónde necesita Tigre. Perdón, Lince, la unidad Lince venía a ayudarnos y los han pillado y no sé dónde están ahora mismo, ¿ok? Buen trabajo, Buitre. Se lo agradecemos. Nos vamos a ayudar a la unidad Lince. Lince, Lince, aquí Tigre. Lince, Lince, aquí Tigre, cambio. Adelante. Nuestra amenaza ha sido abatida. Podemos dirigirnos a darles apoyo. ¿Tienen vehículos blindados en la zona? No hay vehículo blindado aliado en zona. ¿Y enemigos? ¿Enemigos? El apoyo está por la zona. Buitre está en la zona. Si coge frecuencia 6-2 puede comunicarle objetivos. Afirma, standby. En teoría tiene que estar en sitio. Voy a confirmar. Recibido. Vale, chicos. Están acabando con los blindados de la zona que están Tigre dando alices. Para Tigre 2. Adelante, Tigre 2. Aquí Tigre 3. 2.
Interrogo, ¿mantenemos la posición para darles cobertura o iniciamos nuestra ruta hacia nuestro waypoint? Cambio. Ruta, vía libre para ruta. ¿Vale? Aquí Lince 2 para Tigre 2, cambio. Aquí Lince 2, adelante Lince 2, aquí Tigre 2. Informo, posición aproximada 160, break 037. Tigre 2 de búho. Recibido, recibido, 160037. Búho, adelante, aquí Tigre 2. El piloto está en frecuencia 62 para contactar con tierra. Si tenéis más vehículos, está en zona, ¿vale? Si no hay más, lo mando para base. Búho, búho, aquí Tigre 2, recibido. Yo ya he comunicado y he acabado con nuestro objetivo. He abandonado 6-2 y he pasado el testigo al Lince por si tenían vehículos enemigos. Testigo al Lince 2, cambio y cierro. Recibido, Lince 2 de búho, pon frecuencia 6-2 para contactar con piloto. Oigo disparos. La metralla que está cayendo hacia el lado. Vale, chicos, tenemos al Lince al norte de la posición Lince, detrás de la montaña, y están heridos y necesitan apoyo. He marcado un punto, ¿vale? De color negro. Os lo voy a marcar de color rojo. Están por esta zona de aquí aproximadamente. Aquí recibido. Tigre 2 para Tigre 2, cambio. Aquí Tigre 2, adelante. Negativo a posición anterior. Nos encontramos en la posición 162-0-3-4. Se ha escondido. 162-0-3-4, recibido. Vale, 162-0-6-4. Enemigos. Ahí estaba el otro. Aproximadamente 2. Vale. Están en la posición Lince. Entonces, mi problema es, ¿cómo avanzamos? No estamos lejos, pero nos podemos encontrar amigos, ¿vale? Y más de noche. Vale, Tigre 2, al vehículo, chicos. Hay que moverse más ligeritos. Volvemos a la carretera. Atentos para bajar todos cuando os diga, ¿de acuerdo? Conductor nunca se para, sino que se esquiva la posición. Se va a la derecha, a la izquierda. Lo que no podemos hacer es pararnos en medio de la carretera. ¿Recibido? Venga, chicos, arriba. Todo el mundo arriba. Teníamos que entrar un enemigo en 20. Sí, lo sé, pero estaba muy lejos, muy cerca. ¿Cómo estaba? 150, 200 metros. Por delante. Vale, búscalo con el artillero. Tienes permiso para abrir fuego. No, hay que tirar marcha atrás. ¿Estamos todos embarcados? Nos movemos, venga. Si nadie dice que no, entiendo que sí. Venga, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. Hay que salir a tu izquierda. Venga, vámonos. Vale, están alertados, son par. Veo varios, cuidado. Abre fuego si lo que consideras. Carretera, carretera. ¿Qué es lo que hay a la derecha? Esto es una patrulla. No. ¿Dónde? ¿A la izquierda? Sigue, avanza, acelera hasta el muro. 3, 4, 8. Acelera hasta un muro de protección. Coño, que no veo. Háblame por radio, que con los disparos no te digo casi. Vale, párate aquí. Busco protecciones, pero... Señores, mantener, no baja nadie. Acelera, acelera. Sube un poco la colina, tenemos que buscar alices. Artillero, ¿cómo ha ido eso? Nada, es mucho movimiento, sigue en pie. Vale, sigue, sube a la casa, venga. Pues estoy teniendo a tiro, ¿vale? Por detrás de las casas, eso es. Derecha. Zorro de búho, ¿me recibe? Sigue este rumbo. Los dejo a punto hacia adelante. Recibido. Un poco a la derecha, no subas arriba del todo. Allí en la colina, en lo alto, tiene que estar Lince. ¿Recibido, conductor? Sí, sí.
Lince 2, Lince 2. Aquí Tigre 2, aproximándonos a su punto de encuentro. Cambio. Aquí Lince 2, recibido. Hemos activado luz IR en nuestra posición. Recibido. Hay una luz IR. Hay una luz IR en la posición del equipo de Lince. Búscala. Están heridos, necesitan apoyo y venimos a ayudarles. Tigre 3, aquí Tigre 2, con nuestro canal. Estamos en la posición Lince. No, Tigre 3 está avanzando hacia la posición Tanco 1. Sigue. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay? ¿Amigos, enemigos? Atrás, 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 entonces, atrás, 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 atrás. Tigre 4 recibido. Alto, alto, alto. Desembarque. Son bastantes, ¿eh? ¿Qué es lo que había? ¿Un vehículo? No, enemigo. Un semiblindado delante. Arriba, arriba, arriba hay unidades amigas, sí, ¿vale? Puedo, y abajo hay enemigos, aquí, pero hay un semiblindado, ¿no? Vale, aquí me activo, es un semiblindado con grupo vuestro. Si me hacéis una landing zone, os los mando para allá. Vale, preparados para abrir fuego. Sí, lleva un IR. Que el incendiador te informa, tenemos un vehículo en... No abráis fuego, atrás, atrás, atrás. Desde la carretera que estaba enfrente del inicio 1, que acaba de buscar la... Hay uno corriendo por medio, ¿no? Está... Joder, joder. Están de charla, tío, están de charla y necesito comunicación. Están de puta charla, tío. Con nuestro artillero no podemos hacerle nada. Recibido el incendiador, ¿qué tipo de vehículo es? No, es un BMP. BMP. Es un vehículo, es un blindado. A las rocas, a las rocas. BTR. Cuidado que había infantería. Aquí Tigre 2, aquí Tigre 2. Hemos localizado un BMP. BMP con infantería encima. ¿Ese es el Lince 2? Afirmativo. Vehículo blindado BMP. Tipo BMP. Son dos vehículos. Vale, todos a las piedras. Vale, hacia Whiskey, cuidado, también había térmicas. O sea, los tengo a tiro con las lanzagranadas, pero es que el vehículo se alertará. Había infantería suelta caminando, cuidado. Sí, sí, hay mucha infantería detrás y delante. Búho, búho, necesitamos a Buitre nuevamente. Recibido de búho, ¿está mal? Tiene menos 5 unidades a bordo del blindado. Chicos, tenemos dos blindados. Recibido dos blindados. Y no tenemos capacidad de fuego contra ellos. Tigre 2, ¿podéis pasarme coordenadas del vehículo? Aquí Tigre 2, afirmativo. Está entre la posición Lince 2 y nosotros. Está justamente en las coordenadas 1, 6, 0... Break 034. 160 Break 034. Son dos BMPs con infantería. Repito, dos BMPs con infantería. Podemos marcarlas con estrobo. ¿Alguien? Aquí hay una granada IR. El problema es que estamos muy cerca, tío. ¿Veis los dos vehículos, no? Tengo uno visual solo. El de la derecha está como bajando la colina hacia el pueblo, es más alejado. Y luego hay otro vehículo ligero moviéndose con la luz en el pueblo abajo. Se mueve. Uno se mueve, viene. A cubierto. Joder, tío. Prepara zumo. Viene infantería andando detrás, o sea, tener mucho cuidado, que nos pueden salir encima. Lo tenemos aquí mismo, ¿eh? Coño, que viene. Abajo,
Señores, estamos muertos como esos blindados vengan hacia nosotros. Despacito, despacito, con cuidado, ¿eh? ¿Qué coño ha sido eso? Ha sido yo. Perdón, es que la marca sigue en movimiento. Vamos a proceder a la luz. Búho, búho, tenemos graves problemas. Los blindados nos están acorralando y disparando. Recibido. El tigre está en camino. A ver, señores, va un poco lagueado. Tengo aquí a un herido, necesito apoyo. Tengo un herido y no puedo moverme. Vale, a ver dónde está este herido. Vale, tenemos que saltar al otro lado. ¿Te estás poniendo una venda? Espérate, vamos unidos, a... también estamos heridos en las rocas de Andalucía. Patrulla 2 para Tigre 2. Informo que tenéis los dos BMPs alejando. Aguantamos, sumo whisky, se está moviendo ese whisky. Recibido. Ha sido batida. ¿Tenéis localizado los dos vehículos? Más o menos, el problema es que no viene aéreo, joder. Whisky de nuestra posición, los enemigos. Búho, búho, necesitamos apoyo inmediato de aéreo. Necesitamos apoyo de buitre, cambio. Vale, vamos a cruzar. A ver, cuidado, chicos. Cruza. Asistencia médica, el médico. Atendiendo a mano ahí. Vale, pues mantén, eso es. Ya nos atenderás al resto. Tigre 3 para Tigre 2. Aquí por canal Tigres, dime. En la posición Tango 2 tengo dos patrullas. Me veo obligado a abrir fuego. Seguramente llame la atención y os libere un poco de presión por vuestra zona. Ok, procede, pero tengo un problema con los blindados. Si es que mi único problema es que no tengo lanzadores y el apoyo aéreo no viene a su hora. Es lo normal, señor. Vale, informo, creo que tenemos otro BMP porque está lleno de gente en la carretera rumbo 239. Hay tres. No sé si es el mismo y se ha lleno de gente o es uno nuevo. El problema que tenemos es que no tenemos capacidad, es que necesitamos lanzadores, tío. Vale, tengo otra información relevante en las operaciones militares, pero no en esta situación. En el pueblo hay una bandera que puede ser un checkpoint o un pequeño puesto enemigo. Ok, debe ser el rehén, que es lo que estamos buscando, ¿vale? El equipo del Tigre 2, que los debéis estar viendo a lo lejos, van a abrir fuego en breve. Los veis, ¿no? Están en rumbo aproximado 230. Vamos a ir a base y vamos a reclamar lanzadores, joder. 250 camino, tropa. Yo no puedo hacer uso de mi mira mientras sea de noche. Médico, yo necesito asistencia todavía. Cuando estés, me lo dices. Afirmo. A ver, numeraros, chicos, numeraros. Quiero saber si hemos perdido a alguien. Uno verde. Dos verde. Tres verde. Cuatro verde. Cinco verde. Seis verde. Siete verde. Ocho verde. Nueve verde. Perfecto, todos operativos. Veis la tropa, ¿no? Enemiga en 200 y hay otra en el camino en 240. Vehículo. El problema son los vehículos, chicos. Si nos disparamos contra la tropa, los vehículos nos van a poner finos. O sea, es que no tenemos esa capacidad. De hecho, nuestro vehículo, si fuese lanzagranadas, lo utilizaría. Vale, tengo otro. Gracias. Quinto vehículo, BMP, rumbo 181 en el pueblo. Llevamos 5. No, ¿qué hacemos contra eso, tío? Yo pensé que eran... Silencio, voy a transmitir. Búho, aquí Tigre 2, cambio.
Búho, búho, aquí Tigre 2, cambio. Adelante, Tigre 2. Tigre 2, le informo de nuestra situación. Estamos con las unidades Tigre 2, Tigre 3, Lince 2. Repito, Tigre 2, Tigre 3, Lince 2. Nuestro problema es el siguiente: 5 unidades blindadas enemigas. No disponemos de lanzadores ATES. Repito, no disponemos de lanzadores ATES. 5 blindados tipo BMP en la zona. Cambio y cierro. Chicos, estoy en comunicaciones. Intentar lo mínimo y todo por voz directa. Mando prioritario, tenemos infantería que batida con RPG. Veo entre dos. Vale, pues hay que ir a aprovecharse. Venga. Recibido de búho, buitre, está en el aire. Fustero, conmigo, venga. ¿Algún voluntario con un RPG? Para contactar con ellos. Vamos a la zona donde los hemos abatido. Buscar RPGs. Uno con ustedes. Este no lleva nada. Señor, aquí adelante. ¿Dónde? En la luz. Ir buscando en todos, ¿eh? Aquí tengo uno. Lince 2, Lince 2, aquí Tigre 2, cogiendo RPGs enemigos. Aquí Lince 2, recibido. Interrogo, ¿queréis reagruparos o mantenemos nuestras posiciones actuales? Mantener, así triangulamos sobre el enemigo por si uno de los dos estamos colapsados. Vale, uno cubriendo. ¿Hay algún RPG más? Aquí, aquí lo cojo. Van vuestras tropas. Cogido. Vuestro refuerzo. El piloto está en. Viene el piloto. 6-3, ¿vale? Aquí no hay lanzador, para, no hay munición. Para lanzador. Recibido. Corte y cambio. Reitere 6-2, ¿verdad? Vale, fuera. Tengo 3 en la mochila, ¿ok? Por si quieres. Vale, a mí no me cabe, ¿no? Vale, Fustero. Vale, tengo un RPG y Fustero otro. Volvemos a las piedras, chicos. Volvemos a las aquí. Piedras. Copiado. Fustero, ¿me puedes meter un RPG? Ahora creo que he hecho un poco de hueco. ¿Has podido pillar tu mochila? Venga. Estoy en ella. Viene aéreo, ¿vale? Viene aéreo a darnos apoyo. Entonces vamos a esperar un momento. Voy a pasar a 6-2. Te he metido uno. Tigre 3, Tigre 3. Paso a 6-2. Paso a 6-2. Vale, eso es mal. ¿Quién hay ahí? Joder. Es aliado, aliado. Pero, Divide, ¿no nos has dicho nada? No, coño, porque estoy vigilando. Estaba vigilando. Hay una escuadra de 10 tíos justamente aquí debajo, ¿vale? Vale, atentos a las piedras donde está Devite. Vamos a hacer un salto a las siguientes piedras, venga. Tigre 2 de buitre. Cuidado que más adelante hay otra patrulla. Buitre, buitre, aquí Tigre 2, adelante. Interrogo, tenemos delante varios con vehículos. Cuando diga, señor. ¿Contamos con todos los vehículos enemigos o algunos sois vosotros? Nuestros vehículos no están embarcados, están todos en el pueblo, todos en el pueblo, todo enemigo. Cuidado que hay un rehén que tenemos que rescatar. Copiado, ¿podéis darnos su ubicación aproximada del rehén? Desconocemos la ubicación todavía del rehén, es nuestra tarea encontrarlo. Nos están disparando de lejos en rumbo 200. Nos abren fuego la infantería de la pueblo, puede proceder a limpiar vehículos. Lo sé, chicos, esperar que estoy hablando con aéreo. Están disparando desde el otro lado del pueblo en rumbo 210-220. Cuidado. Podéis responder al fuego. El helicóptero va a intentar limpiar esos vehículos. Ya le he informado que hay un rehén. Destruido. Vale, a las 11 de sur puro, a las 11 hay un tanque entre los árboles. Estoy marcando con el láser. ¿Interrogamos fuego contra infantería? A ver, con tanto láser, fuera láser. Fuera láser, solamente los marcas. Buitre, buitre, dejamos marca de láser, solo un láser para marcarle blindado enemigo. Marcarle blindado enemigo. ¿Veis el láser? Todos los láseres fuera. Todos los láseres que no estén marcando vehículos, fuera. Tigre 3, apague todos los láseres que no estén marcando objetivos.
Tigre 3 enterado, las láseres encendidos son objetivos. ¿Pero objetivos para aéreo? ¿Lanzamos RPG? Negativo, para nosotros, recibido, pago. Negativo, no malgastar un RPG a esta distancia. Tigre de buitre, interrogo, láser del arma. Afirmativo, buitre, estoy intentando que el resto de unidades apaguen los láseres. Láser del arma, tenemos varios vehículos todavía. Fuego a discreción, chicos, contra la infantería. Todos los láseres apagados. Solo los que marquen a vehículos. Cuidado con los civiles, fuego ¿eh? En tres. Están abriendo fuego. Impacto confirmado, buitre, impacto confirmado. BMP destruido, repito, BMP destruido. Buscamos más objetivos. ¿Ese qué tanque es, Devite? ¿Qué tanque es? Es un T-72, creo. ¿Dónde está que no lo veo? 200 metros de distancia, 170 grados. No lo veo, Devite. A ver, ¿dónde lo estás marcando? Donde tengo el láser, pues un poquito más lejos, contra el muro. Buitre, T62, T72, marcado con láser, repito, T72, 62, 62, marcado con láser. No puedo sacarme tanto, es que copiado, están notando un rodeo, volvemos y abrimos fuego. Sector norte de la población, repito, sector norte de la población, a 20 metros de la población, en la carretera. Vale, deja, síguelo marcando que viene el helicóptero, lo tienen en visual. Tigre 3 para Tigre 2. Adelante, Tigre 3. Estamos en la posición Tango 2, Tango 2. Por desgracia, entre Tango 2 y Tango 3 hay múltiple infantería. Estamos avanzando muy despacio. Cambio. No hay prisa, limpio y bien. Lo que me preocupa son los vehículos blindados, que es lo que estoy intentando coordinar con aéreo. Copiado. Cambio corto. Apuntar únicamente al blindado, al mismo blindado, para que el aéreo lo tenga en objetivo. Vale, te lo tengo. Buena limpieza, chicos. Mantenemos la posición. Nadie se mueve hasta que esos vehículos no estén destruidos. Pero accidente nuestro, enemigo. Un accidente civil, se le han pegado. Okay. Está ardiendo un vehículo. 260, camino, he visto infantería, cuidado. Estamos situados, buscando. El tanque está girando. Cuidado. Está apuntando. Se está apuntando al tanto. Cubierto.
estoy a la derecha en las piedras, intentando apuntar con el telémetro, pero no sé por qué no me marca este telémetro. Vale. Dime, Fustero. Un objetivo prioritario de la de los que hay que destruir. ¿Un objetivo prioritario? ¿Qué quieres decir? Un objetivo principal. Que no tengo nada con jefe aquí. Ya está, estaba aquí. A ver, pero me hablas de un objetivo prioritario. Mira, uno del otro equipo. Pero te he tomado, joder. Vamos a ver. Pero. Otra vez no, por favor. ¡Debe en movimiento! ¡Soltarme! Está suelto. Entonces, ¿por qué se me ha quedado esto bugueado? Te cojo. Ya. No, me toques. No, no. No, vale, médico a la derecha, vente para hacerme un apaño. Y unos objetivos de la. Es destruir caches. Destruir escondites donde guardan munición. Ah, hay una, vale. No sabía yo que había que hacer eso, pero no, nuestro objetivo no es el rehén. Pero está en el edificio, si quieres comunicárselo a mando. ¿Lo tienes localizado el rehén? No, el rehén no lo estoy buscando. Tengo. No tenemos. Vale, pecados. Fijar el T-62. Pecados, ¿no has localizado? Al parecer está al lado de árboles y no podemos fijarlo. Dime, repite. Recibido. Pecado, ¿me estás atendiendo a alguien o me puedes atender? Estaba atendiendo a lo de Liece aquí, pero bueno, voy para allá. Vale, estoy a la derecha, en las piedras, ¿vale? Necesito atención. No pueden darle al T-62, por culpa de los árboles no se fija. Vale, que se ha movido unos 50 metros a la derecha. ¿Qué se ha movido? ¿El T-62? Afirmativo. ¿Dónde estaba el T-62? A la derecha, donde está la pesada haciendo ruido. ¿Te copia? Negativo, no te copio. ¿Quién habla? Repita. Vale, pues nada, tengo bastante dolor. Aquí ya vamos la carretera. Buitre, aquí Tigre 2, cambio. Adelante, Buitre. El blindado se está moviendo, está casi en la carretera, cambio. Visual con él, lo tenemos. Vale, cuidado chicos, que jefe creo que está herido. Jefe, cuidado, a la derecha en el bosque creo que hay alguien. A ver, a cubierto, chicos, que no sé de dónde coño nos disparan. El blindado es la mayor amenaza. Hasta que no se encargue el aéreo, no hagáis nada, coño. Ahora podéis disparar. Vale, mando, creo haber localizado la casa marcada como objetivo REN. Se encuentra en 168, y es una casa de madera, al lado de un edificio alto con luces. Ok, pues ahora iremos a por ella. Tengo un tango en la cubierta del garaje y tengo un vehículo ligero ametrallado. Artillado. Acaba de dar un bote, está en la carretera y se va. Y es artillado. Reitere. Listo, voy. Jefe, ¿estabas bien? Ok, tarde. Buena, Buitre, ese vehículo. Acabe con ese vehículo, está en la carretera. Tangos en la zona del vehículo. Buitre, más adelante tiene un vehículo. Y tangos, más adelante tiene un vehículo. A 50 metros de donde dispara. A 50 metros de donde dispara. Buen trabajo, Buitre, muy buen trabajo. Vale, chicos, ¿qué blindados nos quedan? ¿Alguno ve algún blindado? ¿Me oís? ¿Se me ha cambiado la frecuencia? No, que alguien me diga bien, algo. Estás bien, en frecuencia. ¿Tigre de Buitre? Negativo, no uso de ningún blindado. ¿Libre o todavía tenemos más vehículos? Aquí Tigre 2 para Buitre. No vemos más vehículos. No quiere decir que no haya. No vemos más vehículos. Vamos a aproximar unidades de infantería. Cambio. Afirmativo. 1 al 4. Casa más alto. Hacia el sur. 1 al 4. Casa más alta. Hacia el sur.
Buitre, buitre, paso a 4-0, cambio de frecuencia, paso a 4-0, cambio y cierro. Copiado. Lince 2, Lince 2, aquí Tigre 2. Aquí Lince 2, adelante. Iniciamos aproximación de infantería, cúbranos todo lo que pueda. Lince 2, recibido. Vale, corta. Chicos, 1 al 4, a la casa más alta en las proximidades, hacia el sur. Vale, tomar la casa, no nos movemos a partir de esa casa. El resto dando apoyo, Lince nos da también apoyo, está informado. Venga, Tigre 3, aquí Tigre 2, entramos en la ciudad por nuestro uno, flanco. Venga, 1, 2, 3 y 4, ya tendréis que estar viajando, ¿eh? De Tigre 3. No te veo. ¿Estáis disparando a Tigre 3? Que nadie dispare a Tigre 3, que está enfrente a la derecha. Tigre 3, abre luces. Ponga láseres. ¿A dónde quiere que apunte el láser, señor? Es simplemente para veros, porque no me fío de que nadie os dispare desde el otro lado. Ir avanzando hacia el pueblo y limpiando todo lo que podáis. En ello estamos, señor. Cambio y corto. Recibido, cambio y corto. Infantería dentro del pueblo, tenéis que tener cuidado. Tomamos esa casa y la utilizaremos. Venga. ¡Coño ha sido eso! Alto, señores, ¿qué ha sido esa explosión? Numeraros. Tigre 2 para Tigre 2, informo, vehículo con lanzagranadas aproxima desde Whisky. Recibido, recibido. Todos atrás, a las rocas. Viene el camión de tropas y vehículo con lanzagranadas. Esa explosión no ha sido normal. Búho, búho, aquí, Tigre 2. Aquí, Tigre 2, cambio. Tropa en 150, cuidado. Veo luces. A la izquierda vienen unidades, ¿vale? Es lo que os estoy diciendo. Viene un lanzagranadas y además hay unidades bajando de la colina. Tire 2, adelante. Para búho. Vehículo. Búho, búho. Tenemos la zona casi limpia, pero vienen refuerzos enemigos. Repito, vehículo con lanzagranadas, enemigos y camión. Recibido. Que el Lince 2 contacte con grulla que tienen el resto del equipo esperando en el aire desde hace un rato. Os mando a otro más, ¿vale? ¿Dónde está el vehículo? Recibido, recibido. Lince 2, ¿ha recibido cambio? Aquí Lince 2, mensaje recibido. Estaba por unos 5 horas más o menos. Vale, señores, hay dos vehículos a la izquierda, ¿vale? Son dos vehículos enemigos, uno en 1.30, vale. Otro en 1.5. Son dos vehículos, uno es artillado y se ven las luces. Y además hay infantería. Aquí abajo acabo de ver un tío corriendo que creo que lo habéis abatido, ¿no? Sí, lo veo abatido. ¿Se acerca el vehículo o no? ¿Cuatro cerca? Tenemos... Lo que no he entendido... Lo que no he entendido, chicos, es esa explosión. ¿Alguien sabe qué ha sido esa explosión? ¿Como de una bomba? ¿De un obús? Tengo infantería allí delante. ¿Podéis responderme si estáis bien? Afirmativo. Numeraros. Numeraros. Los nuestros están tumbados, están heridos. Si lo sé, pues médico, abajo, coño. Si no me responde nadie, médico, abajo. Cinco, baja con ellos a dar apoyo. Venga, baja con el médico, apoyar a los heridos. Venga, médico abajo y el número 5 también. El resto dando apoyo. Médico en camino. Ha caído una especie... Eso, ¿sabéis lo que ha sido? Eso ha sido un puto IED que nos ha explotado en la puta cara. ¿Me habéis oído, no? Afirmo. Búho, búho, aquí Tigre 2, cambio. Hemos tenido una explosión en la aproximación. Explosión en la aproximación. IED, IED en la zona. Cambio. Necesito el médico allí, necesito apoyo para el número 5 ha bajado también. Se aproxima el vehículo. Pero no sé si vamos a tener suministros médicos suficientes.
Vale. Número 7, médico número 8. Jefe, baja a dar apoyo y a cubrirles. Pero no dispares si no es obligatorio. Termi, bájate, no tienes vendajes. Mantén la posición. Voy a bajar yo a dar apoyo. Que no baje nadie más. Fustero. Fustero, ¿dónde está? Abajo, ¿no? Herido. Lo estoy atendiendo. Estamos bajando todos los que tenemos venda. El único que se queda abajo es Termi. Enciendo láser. Es más problemático tiempo, pero vamos. Vendar y RCP hasta que venga el médico. Vendar y RCP hasta que venga el médico. Aquí hay uno, dos, tres. Venga, yo me encargo de este. Jefe, tú de ese. Hostia puta, ¿cómo están estos hombres? No voy a tener vendas suficientes, date prisa. Pica partilla a vuestro sol puro. No te muevas, soldado, no te muevas, mano line. Vale, cubre y silencio, que tengo muchas comunicaciones, Termi. Aquí Tigre 2 para Búho, aquí Tigre 2 para Búho. Recinto a vuestras 9, a vuestro este aproximado. No puedo hacer nada. Si viene encima nuestro, nos avisas. No puedo hacer nada, ni lo estoy viendo. Estoy curando. Está cerca de ustedes, luces encendidas. La vais a poder ver. Cuidado, jefe. Esa pickup, tú tienes la pesada. Este hombre está vendado, pecados. Lo necesito que lo cosas y luego te vas con otro. El segundo en la formación. Un momentito, que está acabando con Divite. Necesito que alguien haga RCP a Divite aquí. Estoy haciéndole RCP a este hombre, pero tengo un vehículo delante. Cambio a Divite por Fustero. ¿Dónde estás? Está sangrando al otro brazo. ¡Coño! ¿Cómo va, jefe? ¿Jefe? Jefe ha tenido un desmayo. No me jodas, tío. Eso sí que no me lo puedo permitir ahora, tío. Empieza a sangrarme por todos los lados. ¿Cómo vas, pecado, con los otros? Le meto sangre para que vaya recuperando y voy para allá. Vigo está comunicando por 40, ¿me recibís? Cambio. Afirmativo, Vigo está. Nuestra radio es la 104. 104. ¿Puedes coserle? Voy al otro hombre, que el jefe se ha caído. Joder, no me fastidies. Tenéis una patrulla a vuestras 9. Vigo está, ¿me recibes? Cambio. Afirmativo. Mantén, ¿dónde estás? ¿En base? Negativo, en posición Lince 2. Vale, nosotros estamos justamente en la, al sur del Lince 2, o sea, perdón, a la izquierda del Lince 2, hacia Whisky. Patrulla, acercándose a ustedes a las 10. Está muy cerca, dispárales para distraerles. Si ves que es una amenaza, dispárales. Lo que no puedo es que me disparen a mí, estoy vendando. Ok, marco con láser. Márcalos. Hombre, eso ya lo tendrías que tener hecho. Hazlo. ¿Estáis curando? Tengo a alguien herido aquí abajo. Tenemos muchos vamos, heridos. Vamos, vamos. Tenemos muchos heridos aquí abajo. Ya estoy brillando. Virosta, ¿sí? Tenemos aquí 7-8 heridos. Intentamos sanearles. Si puedes, ven. Aumenta la patrulla. 5 hombres. También pica partillada. Acercándose. Os están rodeando. Vale, pues... o eso... si les disparo nos verán. No quiero que me vean. ¿Cómo lo ves, pecados? Tigre 3 para Tigre 2. A Manoline ya está. Aquí Tigre 2 para Tigre 3. Están tumbados y nos mováis. Está...
Estamos muy cerca de la posición. He perdido a este hombre. He perdido a un hombre. Insurgentes. Estamos abatiendo insurgentes que llegan en la población entre nosotros y ellos. Todos están aquí encima. Recibido, tengo muchos problemas porque han explotado un IED mis hombres de cabeza. Ahora mismo intente de llamar su atención todo lo que pueda, por favor. Delante, delante. Lo sé, pero no están disparando, no están disparando. Vienen hacia nosotros, tío. No tengo pulso alguno. Están pasando, no están disparando, no nos han visto, dejarlos. Hostia, los tengo aquí encima, tío. Los tengo aquí encima y no tengo granada. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que no tengo ninguna granada. ¿Podéis lanzar un láser al aire? No te vayas. ¿Quién, yo? Claro, te estoy poniendo tablilla. Vale. Que si podemos lanzar un láser. Mandar al aire, pero yo cuadro vuestra posición. Acabo de tirar un humo porque tenemos delante a una unidad entera de enemigos. Enfrente mío, estamos en ese humo blanco. Hermano Lain, vamos arriba. En visual, ahora mismo. El enemigo está alejándose. Vale, pegados, Divine, necesita sangre. En cuanto tenga sangre, se recuperará. Voy a ver si puedo. Estoy en posición marcada en la serie. Lince 2, Lince 2, aquí Tigre 2, cambio. Aquí Lince 2, adelante. Delante del humo, en dirección a la población, y tengo aproximadamente a 10 enemigos. Tengo a hombres heridos por un IED, necesito apoyo. Dispáreles para distraerles. Me daré una EPI, aunque sea. Termifuego a discreción contra esas unidades, me están disparando. Abatido. He abatido a uno, veo a tres abatidos. Aquí Lince 2, tenemos humo en recuperen. Humo blanco aliado, humo blanco aliado en nuestra posición, supongo que lo ve. ¿Hay alguno que se haya levantado, pecados? No, falta sangría. Afirmativo, visual a humo blanco. Búho, 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 aquí Lince, aquí Tigre 2, aquí Tigre 2, cambio. Adelante Tigre 2. Tenemos un IED que tenemos IED explosionado. Necesitamos medevac. Necesitamos sangre. Recibido a medevac. No tengo sangre. O lo levanto con EPA o nada. Vale, pues inténtalo. Si es que no se me ocurre otra cosa. Estoy pidiendo sangre. Estoy aquí pidiendo un medevac. Tigre 3, prioritario. Vehículo en la población objetivo. Vehículo en población objetivo. BMT. Silencio, silencio, Termi. Silencio. Me están informando por vía tres sitios de lo mismo. Orfar, repito. BMP. Lo sé. ¿Ha escuchado Lince? BMP en el pueblo. Eso es. Necesito llegar a la casa. Afirmativo, estamos haciendo fuego sobre él. Buen trabajo, Linces. Vehículo a tomar por culo. Os podéis acercar al muro del sur y no deberéis tener a nadie ahí justo, pero sí que hay un montón de unidades ya. Vale, vamos a intentar llevarlos todos a la casa, ¿vale? Vamos a intentar llevarlos a la casa, pero yo a lo mejor pierdo a estos hombres. Este hombre no para de sangrar, tío. Pero me cago en... No me deja cargar a este hombre, tío. ¿A qué casa vamos? A la más cercana. ¿Tú puedes cargarlo?
en Granada y en el zona de fondo. Aquí Tigre 2, ha dicho Tigre 1, ¿es para nosotros, cambio? No puedo. Chicos, no me deja cargar a este hombre. ¿Alguien puede venir y cargar a este hombre? ¿Quién es? No sé quién es, tío. Fustero estaba muerto, ¿eh? Debe ser Fustero. Tigre 2, ¿seguís necesitando el medevac? Afirmativo, suministros de sangre. Venga, vamos, 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 vamos. ¿Suministro o medevac? Mi médico está atendiendo, pero sin sangre no hace nada. Si puede ser sangre en la zona de suministro, también me iría bien. La zona está muy sucia y sería complicado que aterricen aquí. Termibaja a la casa, todos a la casa. Coordenadas y os lanzamos suministros. Recibido, coordenadas en breve. ¿Dónde los habéis puesto? Yo subí arriba, no subí arriba, arriba están más fáciles, no arriba. Coordenadas de los suministros en el cuadrante 159 break 032. 159 break 032. Déjame pasar, espérate. Recibido. Perdona. 159 X-ray 032 Yankees, suministros médicos. Estamos trabajando en ello. Afirmativo, cambio y corto. Vale, todos. A ver, chicos, estáis todos en la casa, más o menos, ¿no? Estamos todos por aquí, ¿verdad? Sí, sí. No me queda prácticamente munición. ¿Te parece si cambio mi arma con...? Cámbiala, cámbiala. Pero bájate aquí cuanto antes. Tigre 1, aquí. En la azotea. Pero... Vale, a ver. Que ese líder de Tigre 1. Está, nos van a tirar suministro, pecados. ¿Me has oído? Sí, sí, vale. Están trayendo suministros a la zona. Porque un medevac es casi imposible. Entonces les he pedido suministros. Estoy abriendo todas las puertas para ver qué es lo que tenemos en la zona. Hay mucha luz. ¿Dónde estás, pecados? ¿Qué, cuántos heridos tienes? Dos, ¿no? Afirmo. Joder, tío. ¿Necesitas RCP en alguno? A ver, los que estéis operativos al tejado. Menos el médico. ¿Tenemos un Humvee en la zona, aliado? Pues no lo sé. Tigre 3, aquí Tigre 2. Aquí Tigre 3, no es, ¿está usted ya en el pueblo? Negativo, estamos a punto de avanzar a la posición Tango 3. Estamos escasamente 50 metros de la posición. Ok, acordaros que viene Tigre 2 por el otro lado. Hemos hostigado la posición bastante, neutralizando varios vehículos de refuerzos de enemigos y un tow y varias infantería adicional. Recibido, pero vienen más refuerzos. Vehículo. Aquí Lince 2, tenemos un blindado en nuestra posición, al norte. Creo que es un vehículo. ¿Hay un blindado al norte, dicen ahora? Sí. Pero aquí la posición perfecta. Al oeste hay un vehículo, ¿no? Vale, a ver, no veo el vehículo. ¿Está como ahí empillado o qué? ¿Vosotros lo veis, chicos? No. Pues yo diría que está detrás de las ruinas, o estoy yo más gilipollado. Sí, podemos intentar bajar contra, pero le echan vistas. Bueno, es que hasta que no vengan los suministros no quiero hacer nada. Pecados, van a venir los suministros, me han dicho que vienen. Dime, repite, pecados. Que a Manolain le hemos perdido y tenía pulso y presión, o sea que necesitamos la sangre con urgencia. Es que está llegando y si ya me han dicho que están dos minutos aquí, no sé dónde está. Vehículo civil, ¿eh? Estate al tanto que tiene que caer. ¿Ese vehículo civil lleva hombres armados? Ese vehículo civil, pero no dispara un RPG contra un vehículo, ¿eh? Civil, si no es un blindado. Espérate. Tenemos algo que informe importante. Hemos encontrado uno de los caches de munición.
¿Dónde? Sí, sé que están en una casa de madera, ¿no? ¿Dónde está? Aquí enfrente de esta posición ahora mismo. Está, pues... Sí, eso es uno de los objetivos de la misión principal. No lo veo, tío. Es que no veo nada con esta luz. Ve, mira, mi láser. A ver, espera, a ver tu láser. ¿Ves el campamento ese? Sí, sí, me imagino por dónde está, pero veo simplemente una especie de neblina. Vale, ya lo veo. Vale. Vale, no es mi prioridad. Ahora mismo es mi prioridad salvar a mis hombres. Luego veremos sí, eso. Sí, sí. Vale, vale. Tenerlo localizado, ¿vale? ¿Cómo va, pecados? No llega nada, ¿no? Por eso tantos vehículos. Joder, tío. Aquí 15-2 para Búho, cambio. Voy hacia atrás, voy a ver si puedo ver los suministros que tienen que habernos lanzado. Recibido, Lince 2, Tigre 2 de Búho. No ha llegado nada, ¿no? Tigre 2 de Búho. Aquí Tigre 2, Tigre 2, adelante. ¿Qué es más importante, suministros médicos o apoyo a Lince 2? Suministros médicos o pierdo hombres. Suministros médicos o pierdo hombres. Recibido, estoy casi sin pilotos. Estoy cargando a uno ahora mismo para que vaya para allá con un Beetlebeer y yo lo suelte. Coordenadas siguen siendo 159 X-Ray 032 Yankee. Afirmativo, afirmativo. Recibido, pues van enseguida los suministros para allá. Hostia, no sé si es un civil, si tenía armas. Bájate a curar a este hombre, que no lo tengo claro. Está tumbado en el suelo. Soy yo, vehículo. Viene un blindado o algo por el estilo. Lo veo, lo oigo, lo oigo. Es un blindado. Aquí el Lince 2 para Tigre 2. Os informo que se dirige un BMP hacia vuestra posición. Visto, visto, visto. Ya no sabemos cómo salir de aquí. BMP a nuestra posición, BMP a nuestra posición. Pecados, mira a ver si era un civil el que acabo de herir. Está en el vehículo. ¿Veis ese BMP? Chicos, ¿veis ese BMP? Te lo digo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer con esa caja, Tigre Valkyria? Tigre 3 en posición tanco 3. Tigre 3 en mira, posición pero, tanco 3. Hay que hacer destruir el caché de munición informando al mando de que hemos encontrado uno de los cachés, ya está. Y destruirlo. ¡Destruirlo! Recibido, recibido. Búho, búho, me recibe aquí Tigre 2. ¿Alguien tiene explosivos? ¿Alguien tiene explosivos? Tenemos un caché enemigo de munición. Tenemos munición enemiga que vamos a proceder a destruirla. ¿Recibido? Recibido. El helicóptero con suministros está despegando ahora mismo. Van hacia helicóptero despegando ahora. Recibido. Vale, civil curado. Vale, perfecto. Es un civil, ¿no? No lleva armas ni nada. Confirmado. Ok, voy a intentar ver si hay explosivos en algún lado. Estoy en la carretera. Igual, pero de la misma caja puede haber explosivo. ¿Dónde estaba el BMP? Vale, estoy en la, llegando a la caja, ¿vale? El BMP lo he perdido, estaba a la izquierda y no sé dónde está. Estoy llegando a esa caja, ya no la veo. La he perdido. Había como una banderita, ¿no? Hay como una antena. Marco con láser, parpadea. Márcala, márcala. Vale, ahora sí con láser. Cubrirme, joder, cubrirme. Tengo que destruir. Aquí hay una antena y de todo. Tengo que destruir esto, ¿no? Aquí un dedo se informa. Sí, la posición del vehículo TMP se encuentra al este del pueblo. Recibido. ¿Quién está conmigo? Termi, aquí hay munición. Aquí Tigre 2, aquí Tigre 2, adelante. Si fuera necesario, contacte con 63.3
para descarga de suministros, lanzamiento de suministros, 63.3. Negativo en estos momentos, estoy en medio de la caja y no puedo cambiar de frecuencia. Negativo en estos momentos. ¿Hay algún explosivo ahí? Recibido. Me encargo yo si quieres, pelote. ¿Tenéis explosivo o no? Había algún soldado nuestro con explosivos, pero habrá Ya, pero necesito de aquí, ahora no me voy a poner a buscar. ¿Y un civil? Porque hay un hombre, ¿eh? Hola, pero ¿este civil? Tigre 3 para Tigre 2. No, este como explote, no tenemos al traductor. Tigre 2, estoy en medio del pueblo. Tengo ahora un poco de problema porque estamos cogiendo una caja que hay inventario enemigo. Vamos a intentar detonarlo. ¿Puede mantenerse un momento? ¿Cómo lo has dicho tú? ¿Y los demás cómo se lo decimos? Con el menú de la C. Dile que se largue, coño, que se largue. Buen trabajo, Perote. A ver, ¿tenemos ya los suministros, chicos? Negativo. Dicen que están a punto de llegar. Ese hombre no lo hemos perdido. Aún es un milagro si está vivo. Divide está vivo, Manuel, lo he perdido. Vale, pues señores, ¿cómo acabamos con esto? Necesito sugerencias. Necesito acabar con esta mierda ya. Graneamos la zona a ver si tenemos la suerte de detonar la munición. Vale, pues salimos de aquí y graneamos la zona. Voy a... Tigre 2 para dejarlos en zona. ¿Podéis asegurarnos un landing zone? Cambio. Otra sugerencia sería mandar el equipo que se ha hecho. No tenemos la zona del todo segura. Tenemos un problema con un BMP que acaba de llegar. Repito, aquí Tigre 2, tenemos un BMP que acaba de llegar. Vale, pues venga, atrás. Vamos a granear la zona. A granadazo tigre limpio, tres, ¿no? Tigre do, para Tigre 2. Están... ¿No vale? Les informo, creo que lo tenemos en visual. Están cerca de un BMP destruido. Afirmativo, Tigre 2. Aléjese porque vamos a lanzar granadas. Vamos a intentar destruir los suministros. Aléjense. Recibido. Estamos bastante lejos. A unos... Mira a ver si los ha lanzado, pecados. He oído que lanzaban suministros. Lo tengo en visual. ¿Dónde? Coge sangre sobre eso, si puede. Vale. Me vais a matar a mí, de verdad, tíos. ¿Pero qué cojones? Suministro cayendo en 2D. Estás bien, pelote. Estoy bien, pero esto no... Así nos vamos a estar la vida, tío. Para una mierda de sitio. Aquí hay un vehículo volcado. Parece militar. Hay que buscar algún enemigo que tenga... Hay un camión volcado, un UAZ volcado. Hay varias cosas volcadas. Me acerco al vehículo. El ministro Viro está en contraste. Vehículo en aproximación. Y parece que viene con trompa. ¿Por qué rumbo? Rumbo 260 directo, 300 metros. Y la caja va a caer también a 200 metros, aproximadamente en 220. La caja la veo, pero ¿esa es la caja de suministros? Esas no eran las coordenadas. Aquí Lince 2 para Tigre 2, cambio. Adelante, adelante. ¿Tiene algún explosivo Lince 2? Necesitamos destruir los suministros enemigos. ¿Dónde está el pecado? Confirmo que es un vehículo. Tigre 3, encárguese de esos suministros. Infórmeme de que están cayendo suministros. Cójalos usted. Aquí Lince 2, negativo o explosivo. Recibido Lince 2, tenemos una posición enemiga y no tenemos cómo detonarla. La carretera viene, los suministros. Recibido, os informamos que el vehículo enemigo se encuentra al sureste del pueblo, unos 700 metros aproximados.
pecado. Recibido, sureco, recibido. Chicos, tenemos un vehículo enemigo al sureco del pueblo, ¿vale? Es el que estamos intentando buscar, sureco. Tigre 3, aquí Tigre 2, cambio. Recibido, última comunicación, estampa y un momento. Whisky, Vale, chicos, ¿qué me decís? Registra también los enemigos que... Aquí Tigre 3, se acerca un BMP cargado de tropa, dirección Whisky, 315, 315. Lo sabemos. Viene un BMP cargado de tropas por el whisky, señores. O sea, no sé a qué vehículo ir. Necesito explosionar eso y no tengo un ingeniero de los cojones. O sea, me parece increíble. Solicitado mando a Búho. Pero si me ha traído media hora para traerme un poco de sangre. Pecados, divider a ingenieros. Sí, ya, pero la llevo a cuestas. Sí. Pues a ver qué tiene ahí. Eso que viene por la carretera, Whisky, November Whisky, es un BMP. No, vehículo cargado de tropas, creo. Ya está. Vale, yo no tengo nada de pulso y necesito buscar el tanque. Vale, necesito un voluntario que vaya a traer nuestro vehículo para salir de aquí. Venga. Si se acerca el vehículo de tropas, me meto con el RPG. Afirmativo. Y necesito... C2 para Tigre 2, cambio. Adelante. Me interrogo, ¿necesitáis algo de salino? Nos iría bien, estamos en la primera casa y cualquier cosa nos va bien. Copiado, nosotros contamos con... A ver, chicos, tengo una caja, volver al suministro, los que estéis aquí abajo. Podríamos llevarlo. Recibido. Estamos en las primeras casas. Dime, pecados. Tenemos aquí a Tigre 3, se está poniendo el salino. Si podéis lanzar una IR Tigre, a la casa. Lince, acaba de llegar mi equipo de apoyo. Acaba de llegar Tigre 3 y me está dando salino. Mantenga. Chicos, los que estabais abajo tirando las granadas, ¿quiénes sois? ¿Termi y quién más? Estoy con... Venga, coño, moveros aquí, moveros, tengo munición de todo, explosivos, munición, lanzadores, venir aquí, joder. Bob se dirige a por el vehículo, mando. ¿Me estáis oyendo? ¿A por qué vehículo? Bob, sí, dirígete al vehículo. ¿Quién está aquí? ¿Termi y quién más? Termi. Sí, estoy preparado para disparar el vehículo de tropas. ¿Y con quién estás? Termi, ¿me estás recibiendo? Vuelve a la caja, me encargo yo del puto vehículo de tropas. No puedo volver, estoy cojo. Impacto y ni se muta. Que no me estás oyendo, que no le dispares. Hemos cogido la caja médica y le estamos acercando a nuestra posición. Ahora sí que la hemos liado, de verdad. Tenemos mil montones de unidades viniendo desde un BMP desde atrás. Todos fuera. Cago en Termi, tío, me cago en todo. Si hicieses caso. Joder, Termi, las instrucciones era volver atrás, no dispararle. Chicos, me tienen herido en la carretera. ¿Me recibís? Afirmo. Termi le ha disparado un pepo de mierda que lo único que ha hecho es empezar a bajar toda la tropa. Yo tenía un titán, iba a intentar llegar, pero no me ha dado tiempo. Me estoy vendando y tenemos suministros, tenemos de todo. Pero como no me estáis escuchando... Afirmo, estamos escuchando.
Digo antes, ¿dónde están los hombres que han bajado y estaban lanzando conmigo? ¿No era Valkyria 1? Ha caído Valkyria. Virosta, creo que era. Virosta ha caído. Entiendo que ha caído, ¿no? Termi, ponte a cubierto. Estás aquí, estoy aquí al lado. Cúbreme. Sí. Es que estaba ahí y tanto cojo no me podía mover. Pero ¿por qué has disparado el lanzador si te está diciendo que vinieses? Pensaba que no podía venir hasta aquí sin que me viesen porque estaban ya por fuera. Vale, el problema que tengo ahora mismo es que no voy a poder correr ni voy a poder hacer nada. Y estoy sangrando. Médico, ¿qué tal estás? Bien, con Diva. Vehículo se mueve. Creo que despierte en breve. Al norte. Pero te pos. Ok, estoy herido. Es un BMP sin artillería. Posición está batiendo a los tangos del vehículo. Tenemos suministro ya. Vale, estoy herido y cojo. Voy a intentar llegar a. No sé dónde voy a intentar llegar. Sí, te estoy diciendo que tengo de todo en la caja. Que me veía rodeado, que no podía salir de ahí sin que me viese. Además, este titán, el problema es que no me lo está bloqueando. ¿Has visto qué tipo de misil lleva? Oscar de Zorro, aquí, Zorro, espera. ¿Cómo cambió? ¿Qué? Es que. Es Tigre 3 para Tigre 2. A ver. Tigre 4 para Zorro. Es lo que me pasó a mí. Aquí, Tigre 2, adelante. Informo, traemos un vehículo averiado. La población no es antitanque. Siguen viniendo refuerzos de vez en cuando. Recomendaría encontrar el tren lo antes posible, Arcano. Lo mismo, vete al rehén, la posición del rehén. Es que ahora mismo no puedo correr, necesito ir a mi médico, necesito destruir los suministros enemigos y salir de aquí. Vete al rehén, Tigre 3. Chicos, hay que reagruparse y destruir las cajas. Recibido de Tigre 3. Pero tengo una información, tengo la caja que hay que destruir, la tengo con Tigre 2. ¿Quién eres? Virosta, te he estado llamando hace 10 minutos, ¿qué ha pasado? He tenido problema con la radio, estaba con suministros médicos recuperando la caja. Vale, pues justamente tengo explosivos, tengo de todo. Te he llamado y ha sido un puto desastre todo esto porque no sabía dónde estabas. Tengo lo que quiero que tenga. O sea, te puedo destruir lo que sea, pero te necesito otra vez en la caja. Tigre 4, aquí Zorro. ¿En qué caja estás? ¿En los suministros? ¿En la bandera? Estoy ahí, no te veo. Zorro, solicito permiso. De Zorro para Tigre 1. Dice que está a mi derecha, por aquí. Virosta, ¿dónde estás? Seguridad del poblado y asimismo Tigre 2 pueda. Están entrando por Tango 3. Vale, ven aquí. Recibido de Tigre 1, cambia. Coged de aquí munición, lo que queráis. Tigre 4, aquí Zorro. Tigre 4. De Zorro para Tigre 4, interrogo el vehículo. Coger explosivos y colocarlos. Necesito que nos demos prisa y tengo mucho ruido de radio. O sea, algo es. Voy a ir hacia allí y ahora me curas. Coger los blindados, o sea, coger explosivos y los colocáis. ¿Ok? Colocarlos por toda la zona. Yo no los cojo. Voy a encargarme de los misiles. Creemos que la tanqueta tiene la torreta dañada. Está paseándose por la zona, pero creemos que no tiene fuego, no tiene, no es una torreta artillada, no es un artillado. Becados, voy hacia ti, ¿vale? Nos reagrupamos todos saliendo por donde hemos entrado. Repíteme, Becados. ¿Encima de qué? Tigre 2, aquí Zorro. Aquí Tigre 2, es un momento que estoy en medio del todo el lío, indíqueme Zorro. De Zorro para Tigre 2 solamente necesito coordenada y ubicación de caché para mandar equipo de explosivos.
Hemos encontrado explosivos, hemos encontrado explosivos. Vamos a intentar detonar las cajas de suministros enemigas. Sí, un momento, que estoy hablando por la otra radio. Si tiene problemas, contacte con Zorro Cambio. Recibido, recibido. Aquí Tigre 2, corto y cierro. Chicos, necesito esos explosivos ya, ¿vale? Y salir de aquí. 3 minutos de detonar. Espérate. ¿Qué? No, ¿contemporizador? Vale, pues ponle 2 minutos y fuera. Ponerle 2 minutos de temporizador y fuera. Tigre 3, Tigre 3, me recibe. Acaba de poner un temporizador termi. Acaba de poner un temporizador explosivo. Fuera de ahí, fuera de ahí, Virosta. ¿Vais al rehén? ¿Vais a la posición rehén? Afirmativo, estamos a punto de empezar muy bien. Tigre 1, me recibe, cambia. Virosta, ¿me oyes? ¿Has cogido la caja de médico? Está cubierto por Tigre, sí. Vale, pues sal de aquí, vamos al médico. Estoy sangrando, tío. Y esto está explosionando y yo no sé qué coño hago por aquí. Sí, lo intento salir de aquí. Pecados, llego a la posición donde estaban antes los heridos. Aquí Tigre 2, adelante. Tengo marcada posición en mapa, 1-5-0-30. Estamos saliendo de la zona, estamos buscando al punto rehén. Tigre 3 está en el punto rehén. Tigre 2 está saliendo de la zona y explosionará en breve. Recibido, interlogo si es Tigre 3, el apoyo de Tigre 1, cambia. Tigre 3, Tigre 3, conteste. De Zorro para Tigre 1, espere órdenes, cambio. Tigre 3 por frecuencia interna. ¿Qué pasa, Tigre 3? ¿Habéis pedido apoyo? Negativo, nosotros no hemos pedido apoyo. Es más, yo solo me comunico contigo. Vale, pues ya lo gestiono. Tigre 2 y Tigre 3, el apoyo que necesitábamos está solventado. Apoyo solventado. Vamos a salir y explosionar la zona. Salimos del poblado, repito, salimos del poblado. Pecados, ¿dónde estás? De Zorro para Tigre 1, mantenga seguridad para que pueda retirarse de Tigre 3 y Tigre 4, cambio. ¿Dónde estás, Pecados? ¿Dónde estás? Recibido. Marcado mapa, saliendo a la carretera, donde hay un blindado. ¿De Búho, me recibe? No lo veo, Pecados, en mapa, no lo veo. ¿Dónde estás tú ahora? Pues donde estabas tú con los heridos, en la casa que has metido a todo el mundo. Voy. Mira, actualizado el mapa. Está marcado el mapa ya. ¿Pero no estaba aquí arriba, en esta casa? Tigre 2, de Búho, ¿me recibe? ¿Puedes andar o no? Aquí Lince 2 para toda la malla, al puerto del país. No puedo correr, estoy aquí, me tumbo. Marque a ver, para Tigre 1, marque, tenemos que salir a nuestro vehículo. Tigre 3, aquí Tigre 2. Interna, Tigre 2 para Tigre 3, cambio. Aquí Tigre 3. ¿De Búho, me recibe? Aquí Tigre 2, adelante Búho, adelante Búho. Interrogo, ¿de dónde habéis obtenido explosivos? Hemos encontrado explosivos, suministros enemigos. Estamos saliendo hacia el norte de la población. Volvemos a recuperar nuestro vehículo. Y Tigre 3 está buscando al rehén. No localizado. Repito, rehén no localizado. Cambio. Señora, creo que no está caído al lado de la caja de cartera. Vale, a ver. Estaba aproximando a la caja de cartera y reventarla, ¿vale? Para que... Recibido, recibido. Llevábamos aquí un rato con enemigos aplastándonos por todos los lados, dos vehículos enemigos y hemos tenido que actuar. Cambio. Ok, recibido. ¿Cómo va lo del rehén Tigre 3? Seguimos avanzando, estamos intentando al término cogea. Pueblo y buscar por la posición que indique inteligencia. ¿De Bay dónde está? Al lado del coche estaba. ¿Al lado de él? La de la caja que habéis destruido, con una bandera. Se estaba arrimando y yo creo que ha reventado. ¿Pero que se estaba arrimando para qué? Pues para ponerle una carga, porque no sabía. Pero si le hemos puesto un temporizador y lo he repetido 5 veces. Pues no lo ha visto. Bueno, vamos a echar un vistazo de todas formas, ya está. Aquí Lince 1 para... Vete, ir a buscarlo. Zorro, tenemos la posición marcada en el plano. Está allí. Aquí
aquí Tigre 3. Interrogo, ¿revisaron el edificio en construcción del que han salido? Se encuentra al sur whisky del pueblo. Habían explosiones y no nos hemos acercado debido a que había metralla. Estamos despejando desde aquí. Desde el este al oeste. O sea que ha ido directo a la bomba, ¿no? Ha visto sí, en esa zona aparentemente un rehén esposado. Desconocemos si ese es nuestro objetivo. Y desconocemos si está con vida. ¿Me pueden volver a indicar la posición? Edificio en construcción, sur whisky del pueblo. Recibido. Buah, este tío hombre tiene agujeros por todos lados. Oh, es que tiene un montón de ellos. Pero a mí no se me ha oído las indicaciones. Pero estaba herido, creo, Divide. Sí, estaba herido, ¿eh? Pero porque no ha dicho nada. Digo, oye, que estoy cojeando. Aquí, Tigre 3 para toda la malla. Tenemos al rehén. Repito, tenemos al rehén. Consciente un montón de rato. Interna, Tigre. Buen trabajo. Puedes sacarlo de ahí. Adelante para Tigre 1. Afirmativo, está mi equipo de... Tigre 2, Tigre 2. Interrogos que están colocados en la zona de que han marcado. Están abatiendo a los guardias y enseguida los... Afirmativo. Incorporando Zorro vestido. Tigre 2, Tigre 2, aquí Zorro cambio. Condiciones, condición, no, marca el mapa, 15900. Al coche, nos vamos a ir al coche. De Zorro para Tigre 2 y Tigre 3, Tigre 4, le recibo fuerte y claro, interrogo situación y si tienen al reencambio. ¿Dónde está Dios? Ahí tío, estaba buscando. Tigre 2, afirmativo, afirmativo. Tenemos al rehén, tenemos al rehén. Vamos a intentar salir por el sector norte. Repito, sector norte. Necesitamos cobertura. Cambio. Por el sector sur tienen dos unidades desplegadas. Cambio. De Tigre 1. Recibido, pero tenemos los vehículos en el un vehículo en el sector norte para el transporte. No queremos dejarlo aquí. De Zorro para Tigre 2, voy a proceder a mover a Tigre 1 a las posiciones norte para que así puedan salir con escolta. Cambio. Recibido, recibido. Posición norte, población, punto de reunión. Cambio y cierro. Vale, chicos, ¿cómo va este Tigre hombre? Tigre 1, aquí Zorro. Aquí Tigre 1, adelante. Al norte, Tigre 3. Al norte, Tigre 3. ¿Has oído, no? Todo. Posición norte para dar apoyo a Tigre 2. Cambio. Teníamos a los recibido, puede pasar coordenadas. Vale, pero ahora mismo tengo a Jazz desactivando una mina. Que para tiene una mina. Recibido, recibido, pero con cuidado. Zorro, tenemos un antiaéreo. Permiso para abatirlo. De Zorro para Tigre 1, afirmativo, cambio. Al suroeste. Tigre 2, Tigre 2, aquí Zorro. Tigre 2, aquí Tigre 3. De Tigre 4, Tigre 4 para Zorro. Adelante, Tigre 3. Por desgracia, mi ingeniero es incapaz de desactivar la mina. Tiene los vehículos para montar la escolta, cambio. Informa por global. Zorro, aquí Tigre 3. Zorro, aquí Tigre 3. Búho, aquí Tigre 3. Vale, chicos, ¿cómo va de baites? Que tenemos que salir de aquí. Aquí Lince 2 para Tigre 2, cambio. Tenemos Lince 2, Tigre 2 a la escucha. Tenemos a la vista una patrulla enemiga al oeste del pueblo, aproximadamente 300 metros. Recibido. ¿Puede darnos apoyo para que no se acerquen más? Estoy atendiendo un herido. Necesitamos que nos den cobertura. Cambio. De Zorro para Tigre 1, proceda a mover para norte. Cuando les tengamos, abatimos. Alto y claro, alto y claro. Empiezo con el patrullero. Tigre 3, interna, aquí Tigre 3. Vale, Urza, adelante, si no salimos, Informa.
Le informo, el rehén tiene una mina trampa. Repito, el rehén tiene una mina trampa. Requerimos de artificieros, cambio. Vale, ya, este hombre ya está atendido, ahora le está cosido. De Zorro, recibido, procedo a mandar equipo de explosivos. Cambio. Estamos todos... Vienen enemigos, Vienen enemigos, necesito salir de aquí. Sí, cuanto más tarde, peor. Venga, hacia el vehículo. Para Zorro, antiaéreo batido. De Zorro recibido, cambio. Podemos cruzar, sí, podéis uno, cargarlo. Aquí, Zorro. Cargarlo y vamos al vehículo. Proceda a tomar la posición Tango 1 para dar apoyo, cambio. Es que no vemos nada en esta posición con tanta luz. ¿Puedes cargarlo? De Zorro recibido. Un momento, no veo. No, no se puede. A mí antes no me ha dejado, tío. Veo gente al fondo, pero está muy lejos. Sí, me han avisado, nos van a ayudar el lince, tenemos que pasar. Hemos encontrado por el camino marcados en el mapa, cambio. Chico, tenemos compañía. Lo sé, pero es que la habéis conseguido cargar. Negativo. Pues hay que atenderle ahí, ¿no? Nada, nada, nada. Que robo, que quiere que hagamos. Repite, no, nada, ¿qué? Caído. Ya, en combate. Vale, pues nada, al vehículo, chicos. Al vehículo, cruzar la carretera, vámonos. Entre siempre de un vehículo. Vámonos, vámonos, vámonos. De Zorro para... Al vehículo. De Zorro para Tigre 2 tiene que montar la seguridad para que vaya el equipo de artificieros. Cambio. Aquí Tigre 2, es Tigre 3 quien tiene al rehén con los artificieros. Se está montando seguridad. El equipo Tigre 2 se va a reagrupar con ellos para dar ese apoyo. De Zorro recibido, procedo a enviar desde base al equipo artificiero. Cambio. Alto y claro, alto y claro. Esperando perímetro, haciendo perímetro. Tigre 2, ¿dónde estáis? Necesito vuestra ubicación para ir a daros apoyo. Mantened un segundo. Aquí, Tigre 3, hemos montado un perímetro en dos esquinas. Embarcar en el vehículo. Embarcar en el vehículo que nos van a poner a caldo. ¿Estáis alguien como conductor? Afirmo. Pues, ¿estáis todos encima? ¿Arriba? Nos estamos centrando sobre todo en la defensa del eco y de... ¿Estáis todos embarcados? Sí, sí, sí. Vale, pues vámonos hacia adelante, derecha, venga. Vale, entre siempre llevamos un vehículo. Tigre 3, es que no se localizan, ahora mismo tengo problemas. Adelante, Zorro, no hay problema, ya informo yo. Necesito saber dónde estáis. Cúbrete en alguna pared. Es que estoy sentado atrás. Además, no sé quién se ha sentado adelante. Tigre 3, dime dónde estás. A la derecha. Tenemos que entrar en el pueblo. Tenemos que ir a la posición de Tigre 2. En el edificio, en coordenada 160-031-160-031. Vale, vamos para allí. A la derecha, a la derecha. Vete al punto de rehén. Vete al punto de rehén. Tenemos las coberturas en dos esquinas, en altura. Vamos para allí, vamos para allí. Jefe. Mierda. Chicos, aquí Tigre 3 informando, un vehículo aliado pisado un IED al este de la población. Estoy en la mierda. Vemos salir señores, todos heridos. IED, nos ha pillado un IED. Alejaros del vehículo, tenemos que alejarnos del vehículo. Te ruego, ¿qué tipo de vehículo ha pisado? ¿De qué equipo? Cambio. IED Tigre 2, IED Tigre 2, eco del pueblo, muchos heridos. Chicos, dirigiros hacia sur. ¿Tigre 2 cambió? Afirmativo, Tigre 2, IED, Tigre 2, IED, nos alejamos hacia el sur, chicos, hacia el sur. Fuego liado, el Tigre del aire, alto el fuego, están bombardeando mis hombres. Alto el fuego todo el mundo, alto el fuego todo el mundo. De Zorro para toda la malla, alto el fuego. Interrogo si aire está disparando desde arriba, cambio.
Confirmo, confirmo, ha neutralizado a la mitad chicos, del Tigre 3. Vendaros. Las últimas. No tengo vendas. Yo es que tengo poquísimas. Pues, Pecados, ¿estás operativo? Aquí Lince 2 para Tigre 3, cambio. Pero aquí estamos Tigre a 200 3. Metros a tu norte con Tigre 1. Tenemos que reunirnos con Tigre 3, ¿vale? Tenemos que reunirnos con Tigre 3, están aquí al lado. Ya que el equipo de Tigre 2 también necesita apoyo médico. Tenemos la zona desprotegida, cambio. De zorro, aquí Tigre 4. A ver, chicos, tenemos que reunirnos con el resto, pero es que nos está herido, acaban de bimbar a nuestro otro equipo, están aquí. Vale, despacio. Jefe, ¿dónde estás? Aquí estoy luego con Tigre 1 hacia el norte de vuestra posición, donde estábamos aquí antes uno para nosotros en las piedras. Vale, necesito ir a Tigre 2. Van a intentar... ha explotado, estamos en el fuego. Ahora mismo estamos en eco. Acaba de apagarse el fuego. Los tengo en visual, me voy a regrupar con usted. Les pregunto si necesitáis ayuda porque estoy con el equipo de Tigre 1. Estamos muy heridos, o sea, acaba de explotarnos un IED. Acaban de dispararnos en Tigre 2, en un fuego amigo, no sabemos quién. Zorro, aquí Tigre 4. Tango 1, tango afuera. Tigre 1, aquí, zorro. Vale. Urza, sé que estoy a pocos metros de donde estás tú. Necesito reagruparme contigo. Aquí Tigre 1. Me acaban de bombardear la posición neutralizándome a todo el equipo de apoyo. Lo sé. Lo sé. Voy a intentar llegar contigo. Chicos, ¿quién está operativo? Virosta. Vale, Bob, conmigo. Virosta, ¿dónde estás? Equipo Spy, aquí zorro. Aquí equipo Spike, le recibo, zorro. Interrogo si tiene contacto visual con el T-72 de... No veo, no sé dónde está, sé que está por aquí. ¿Ese hombre quién es? Detrás de unos edificios. El que va por la carretera, ¿quién es? Cambie el asentamiento y proceda a la carretera. Tengo un cadáver enfrente y no tengo ventas. Voy a comprobar si tiene algo. Recibido del equipo Spike. ¿Quién es? No, digo, el cadáver, ¿quién es? Tengo pecados aquí, necesito... Vale, pues ¿dónde lo llevas? ¿De paseo? Si tenemos que atenderle, ahora mismo no podemos hacer otra cosa. Atiéndele aquí mismo. Bueno, cerro, aquí Lince 1, corrijo. Tigre 1, nos movemos a la posición vale. Hacer este vendarle, tratamiento. Venga, rápido. Voy a pedir ayuda. Aquí Lince 2, informa. Descendemos desde la montaña con luces IR puestas en el cuerpo. Vale, ¿alguien tiene luz IR? Sí. Dámela. Que a ver si tengo en el equipo sitio. No, ya tengo una. La suela, si Zorro, aquí Tigre 3. Aquí zorro, cambio. Vale. Solicito Evasan en la zona. Tengo muchos heridos, cambio. De zorro para Tigre 3 estamos en ellos. Se ha procedido a marcar zona HLZ para asegurarle y así mismo extraer a todo tipo de heridos. Vale, ¿este quién es? Este hombre que hay aquí delante. Recibido de Tigre 3. ¿Quién eres? Termi. Vale, ¿y quién está ahí delante? Herido. Desconocido. Aquí tiene vale, uno y... para toda la malla. Nos acercamos desde el Norwhisky a zona HLZ. Cambio. Vale, entonces necesito un IR. Cambio. Adelante, Lince 2, aquí Tigre 3. Estamos al norte de la población. Interrogo cómo se encuentra el pueblo para avanzar hacia vosotros. Nosotros habíamos tomado altura y habíamos asegurado las inmediaciones del rehén. Por el momento creemos que pueden avanzar, pero avancen con precaución. Lince 2 recibido, corta. Tigre 3, aquí Tigre 2 interna. ¿Estáis en el edificio que pone rehén? Afirmativo, estamos justo encima del rehén, en el edificio que tiene un arco de tres aquí plantas. Equipo Spike para ok, me han dejado no fino capuchino, estoy a 50 metros de vosotros. ¿Tenés médico? Está moribundo. ¿Hemos perdido a Pecados? Sí. Vale, pues seguirme, vámonos.
Tigre 2, aquí Tigre, o sea, para Tigre 3, vamos a vuestra posición, a la terraza, a la azotea. Chicos, seguidme. Vale, ya estoy sangrando. ¿Puedo soportar? Tigre 3, 2, ¿puede bajar a la puerta, a la calle principal? Es que necesito que nos cosa, es que nos desangramos. Venid, chicos, va a bajar el médico del otro equipo. O tiene muchos heridos. En breve va, se está terminando de hacer las curas básicas y baja la puerta. Ok, voy a intentar subir yo. Tenemos muchos heridos, ¿vale? Ahora intento subir. Búho, aquí Tigre 2, cambio. Bueno, equipo, os informo, solo hemos podido conseguir sacar... Estamos aquí, Urza, subimos. Vale, chicos, ¿cómo estáis? Venga, chicos, hay que subir. Aquí, Tigre 3. ¿Cómo han subido estos? ¿Se puede ayudar en algún momento? Hemos marcado el edificio que estamos defendiendo del rehén con humo verde. Cambio. Me voy a vendar. No tengo vendajes. Vale, Kiko, baja, te necesitan abajo. Estoy subiendo. ¿Cómo se sube aquí? Seguimos controlando altura. ¿Cómo se sube aquí, joder? Aquí está escalera. Tigre 1, aquí cerró. Cuida que subo, sube. Médico. Sí, ya lo sé, Kiko, man. Necesitamos todos, Kiko. Cóseme si puedes. No tengo vendajes, tienes primero tengo una pierna. Entrar aquí todos, ¿dónde está el resto? Por cierto, ahora te pongo una tablilla. Entrar. Aquí Tigre 1, adelante. Interrogo cómo va la vendaros, necesito que me cosas. Te estoy cosiendo. Ahora okay. Te pongo una tablilla en cuanto termine. Aquí tienes a Termi, aquí tienes a Virosa. Antes de ponerme la tablilla, cura mis hombres. Luego eso me lo pones luego. Vale, ¿y dónde está el resto de hombres? Chicos, ¿dónde está Bob? Bob, entra. Eso es. Ahí, mantén. No me jodas, tío. Es que no tengo vendajes. Espérate. Aquí equipo Spy para Zorro, informo. ¿Cómo? Tenemos multitud de enemigos. ¿Qué ha sido esto, tíos? La marca India en el plano. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Un IED cercano. Fuera de aquí. A ver, fuera, atrás, venga. Si es que no podemos. A la casa de Flat. Urza, tenéis que bajar. Eso ha sido un IED. Están arriba. Más concretamente, Iván Cap Base. Vale, señores. Los heridos aquí. Al muro, al lado del jeep volcado. Yo estoy cojeando, eso es lo único, pero atienda a los heridos. Urza, ¿dónde estás? Estoy aquí, junto al médico. Bob, ahora quítate los torniquetes. Este es Urza. Ahora cuando termine te aviso. Afirmativo, cambio. Espera. Buo. Te van a salir las tripas. Prioridad 1, cambio. No, me he quitado el brazo. Recibido equipo Spike. Mira, en el momento que han empezado a llegar todas las unidades es cuando esto se ha convertido en un puto desastre. Vale, espera, Bob, te pongo un poco de sangre. Búho, aquí Tigre 2, cambio. El violito entrando, un segundo. Cubriendo. ¿Quién ha pisado la mina? Es otra unidad que venía. ¿Quién más? Puedo hacerle de relevo. Termi, ¿cómo estás? Búho, que lo tengo aquí al lado, cambio. Pues ya me verás. Vale, alto, quietos aquí. Ahora te pongo un poco de sangre también. ¿Hay unidades amigas al otro lado? Sí, son los equipos linces. Ya sí, imagino. Ahora meto las tablillas. Primero voy a coser y ahora tablillas. Vamos a ver, linces. Vale, espérate, estoy en la zona. Vale, acaban de destruirnos un edificio destruido. Acaban de destruirnos el edificio. Chicos, ¿sois los linces? Vale, ¿el equipo lince? Es Tigre. José. Vale, ¿qué ha pasado? Acaba de explotar todo esto. Vale, atentos, chicos. Mi equipo, bueno, ha sido diezmado, no, lo siguiente. Nos han disparado fuego amigo. Hemos explotado un IED. Acaba de explotar otro IED que se ha llevado la mitad de mis hombres. Necesito evacuación. Tengo a los supervivientes de mi equipo detrás de este edificio, ¿vale? Los pocos que quedan. Necesito una evacuación en estos momentos. ¿Recibido?
Y el perímetro, el rehén ya no sé ni dónde está. Vamos a ver dónde está. Mirarlos, están aquí arriba. Voy a ver dónde está el rehén. Aquí Lince 2, solicitamos asistencia sanitaria. A ver, chicos, Tigres aquí agrupados, ¿vale? Kiko, cuando termine, dirígete a la carretera que creo que la gente de Lince 2 necesita. Lince es. A ver, diles que entren los linces si necesitan asistencia, jefe. ¿Quién le dirá a mí? Virosta, tú puedes correr, diles que entren aquí que tenemos un médico. No puedo correr. Vale, ¿quién puede correr, jefe? Yo puedo, ¿dónde están? Diles que están en la carretera, diles que tenemos un médico aquí dentro, tráelos aquí. Vale, Kiko, cuando pueda. Vale, Kiko. Kiko, voy. De aquí no te mueves, ¿eh? O sea. ¿Ha caído pecado o se lo tenéis todavía? Pecados ha caído. Ha explotado un IED. O sea. Un momento, diré este momento. Sin problema. ¿Quién es ese hombre de que está ahí en la puerta? Zorro, aquí Tigre 1, cambia. Aquí Tigre 1, cambia. Vale, Ursa, silencio, por favor, silencio. No quiero comentarios, porque ya tengo la radio que no os lo podéis ni imaginar. Voy a bajar el volumen de la radio. Precipito de Tigre 1, cambia. Vale, Ursa. Los cadáveres han quedado ahí volando. Ursa. Momento, cociendo, se te ha abierto una. Urza, por lo menos está haciendo de día. Pero te llamo. Cuidado, mina. Sí. Listo, Virosta. ¿Puedes correr? Gracias. Urza, ¿me recibes? Mira. Sí. Ven aquí, al lado del médico. El resto, manteniendo el perímetro. El médico haciendo su labor. Perímetro, agachados. Aquí no estamos de cachondeo. ¿Vale? Termi, cubre la esquina, no hay en medio. Listo, Virosta. Vale, Urza. Gracias. El rehén, ¿dónde coño está? El rehén está ahí donde ven las luces rojas. Es que está marcada la mina. Dentro de esa casa está el rehén. Tengo a dos hombres cubriendo la LZ desde altura. Vale, lo veo. Pero el rehén está aquí. El rehén está ahí dentro. Vale, perfecto. Entonces, ¿dónde están los artificieros? No lo sé, lo he pedido yo no. Con todo vale, voy a. No, olvídate de las comunicaciones, ¿vale? Entonces ahora vamos a comunicar a ver dónde están los artificieros. Deja por el otro si quieres mientras vengo esto. Ok, venga. Búho. Aquí. Tigre 2, aquí Tigre 2. Está aquí al lado, está también inconsciente. Tío, este está fatal. Venga, vamos. Venga, ayudarle a vendar si hace falta. Al perímetro cubierto, mantener la posición, ¿vale? No se mueve nadie de la zona, ¿de acuerdo? Cubriendo, Virosta. Búho. Aquí, Tigre 2, cambio. Cuidado arriba con la mina. ¿Dónde está la mina? Ahí, justo entre las piernas del. Está clavada en esta pared, entre las piernas del rey. Ya la veo. Búho, ¿me recibe? Tigre 2, cambio. Este otro va a estar a punto para correr. Y te ruego si tiene mensaje para Búho, cambio. Gracias, le ha abierto una. Repita. Silencio, chicos, silencio. Interrogo si tiene mensaje para Búho, cambio. Siendo. Afirmativo. Necesito saber dónde está el equipo de artificieros, cambio. Vale, tiene pulso. Silencio. Están de camino, cambio. Zorro, aquí Tigre 1, la HLZ segura, cambio. Vale, perfecto, o sea, artificieros de camino. Me recibe, cambio. Pero fuerte y claro, mantenga. Ojo, que se le puede. Vale, pues quiero ampliar este perímetro, ¿vale? ¿Podemos subir a esta casa de aquí? Termi, sube aquí arriba. Sube arriba, ¿vale? Muy bien. ¿Le ha abierto la herida del brazo? Sí, es que necesitáis ayuda. Yo es que no tengo vendajes, no sé si os puedo ayudar. Hay que esperar a que le cosan. A ver, quitaros, que voy a darle con el chispazo. Vale, copy. Ya. Este otro sutura que se va desangrando. Vale, pero mantenemos todo el perímetro. Lince 2 está aquí, ¿verdad? Afirmo.
Vale, venga, atender a los heridos, mantenemos el perímetro. A ver, el oficial del INCE 2, ¿quién está al mando en el INCE 2? No, cosiendo. Hacerle RCP mientras. ¿Quién es el oficial del INCE 2? Enemigos acercándose, son enemigos saliendo. Enemigos en 100. Silencio los demás, no abrir de nada. Ya se ven las de enemigos en 100. A fuego a discreción, enemigos en 100. Enemigos en 100. Fuego a discreción. He dudado, ¿eh? Sí, pero bueno. Hay más enemigos. Ha ido uno a la derecha, señores. Lo he perdido, ¿vale? A la derecha de la carretera, entre los árboles, he visto unas piernas. Y eso no sé quién es. Enemigos en 100 y enemigos en 00. Enemigos en 100 y enemigos en 00. Mantener la posición, mantener la posición. Necesito algo de cobertura. Los que podáis, alguna trinchera, señores, alguna trinchera. Necesito trinchera para los heridos, joder. Va en camino para allá la cuestión sanitaria. La mochila, coge la jefe. Tengo unas palas, gracias. Aquí con mi sargento a ver si lo reanimo. Si hace alguna grande. Vale, el oficial del INCES 2, vale, ¿quién es? Sangre, está entrando, ahora le pongo más. A ver, ¿algún lince por aquí? Sí, soy yo, pero. Ah, el pirata, estás aquí. Estás de oficial, ¿no? Vale. Bueno, ¿cómo están tus hombres? ¿No tienes médico? No, negativo. Vale, porque mi médico, el único que me queda está poniendo sangre. Bien, Kikoman, manteniendo zona. Jefe, esa trinchera, perfecto. Este recinto lo quiero seguro. No le hagáis más RCP a este, no le hagáis más RCP. ¿El helicóptero es aliado? Ah, en principio es helicóptero afirmativo, es aliado, helicóptero aliado. Vale, necesito humo verde para marcar nuestra posición. Tiro humo verde. Zorro, estamos rodeados de enemigos por todas partes, a un kilómetro de distancia. Humo verde en la posición. Proceda a encontrarse con Tigre 1 y hágase fuerte sobre el terreno en la HRC de cambio. Vale, helicóptero de apoyo, entiendo, a ver si vienen ya los artificieros. Mantener la posición. Urza, comunica a todos los hombres, a 104. Todos tus hombres en 104, por favor. Levantar ya, atento. Este hombre que es, ¿cómo está? Este hombre, ¿cómo está, Jaime? La presión muy baja, está recibiendo sangre, no me queda más sangre. Viene un helicóptero, no sé si ese helicóptero tendrá sangre. Salino me vale también. Salino, pues Salino. ¿Alguien tiene Salino? Sí, Kiko. Vale, Kiko Man está ahí atendiendo. O mantener. Vale, mantener el perímetro hasta que vengan los artificieros, ¿vale? Tigre 2, aquí Tigre 1, cambia. Adelante, Tigre 1, aquí Tigre 2, cambio. Adelante, Tigre 1, aquí Tigre 2, cambio. Le informo de que el helicóptero ha aterrizado en la HLZ, cambio. Recibido, contacto visual con el helicóptero. Tenemos el perímetro en el rehén. Le hemos marcado con humo verde. ¿Puede acercarse a nuestra posición? ¿Cómo está Jaime? Tiene la presión muy baja, está intentando subírsela. Tigre 2, aquí Tigre 1, interrogo para que acercarnos a su posición, cambio. He pedido a Búho artificieros. Tengo al rehén con explosivo en la zona. Necesito desactivación de mina. Necesito desactivación de mina para poder coger al rehén. Si no, sale todo por los aires. Estamos haciendo perímetro. Cambio. Recibido, voy a intentar contactar con los artificieros para ver si van para allá. Cambio. Recibido, sin artificieros no podemos movernos de aquí y estamos teniendo ataques y explosiones. Cambio y cierro. Recibido de Tigre 1, cambia. Vale, chicos, nuestro problema es que tenemos. Se quejaban de que no llamábamos artificieros. Sí, tenemos oleadas, necesitamos los artificieros, no vienen ni para atrás.
A ver, pirata. ¿Dónde está pirata? Aquí. Pirata, vente aquí abajo con el médico. Voy con él. El pirata con el médico o el oficial de la otra unidad. El oficial soy yo. Vale, pues mira, ven, te enseño la situación, ¿vale? Aquí dentro, en esta casa de madera, ¿vale? Tenemos al... Están los dos helicópteros en zona y están hablando. Mira, aquí tenemos al rehén, aquí dentro. Hay varios tangos eliminados. El problema del rehén es, mira aquí fuera. Hay una mina de cuerda, ¿vale? Tenemos que desactivarla, porque justo si miras aquí dentro, puedes entrar, ¿eh? Pero con mucho cuidado. Aquí tenemos al rehén y la cuerda le va por debajo de los pies. O sea que si lo movemos, salta todo por los aires. Por si me pasase algo, que tú tengas la misma información. Vale, perfecto. ¿Vale? O sea, esta es la movida. Artificieros, desactivan esto y podemos llevarnos al rehén. Si no, no podemos llevarnos a nadie. Ok, esa es la situación. Está aquí tumbado. Ok. ¿Tenemos a aliados al otro lado? Entonces, tenemos ahora mismo a Tigre 1 que está aterrizando, está en el sur, que Tigre 1 ha venido a darnos apoyo. El problema es que tenemos demasiada gente en la zona, o sea, tenemos demasiados aliados, cuando yo lo único que quiero es que me quiten esta mina. Y el hecho del movimiento que está viendo está generando explosiones por la zona. Por ejemplo, hace un momento ha explosionado un IED que ha jodido este edificio donde estaba prácticamente todos mis hombres. Si me estoy fijando, al final es casi peor que vengan demasiados. Yo necesito pocos, pero bienvenidos, ¿vale? Y esta es la situación. Por eso te informo de esta situación y para que ninguno de tus hombres se acerque aquí, ¿ok? De acuerdo. La cosa es, ¿la carretera principal está asegurada de IEDs para que llegue? Al 100%, los artificieros todavía no han venido aquí. Eso es un problema. Porque hay vehículos volcados, hay de todo. Entonces, si los artificieros no han venido, yo no sé si está limpio. De hecho, lo que ha explotado antes en la carretera, que me ha derribado... Han explotado dos IEDs. Ha sido un vehículo lo que ha reventado antes. Mira, el primero ha explotado mi vehículo y yo he perdido, aparte de mis hombres, aquí delante, o sea, en la parte de eco, y luego ha explotado otro IED, que es un camión que estaba volcado, que hacía de IED, en la parte de whisky. Y ese es exacto, pero no a vosotros, sino a vosotros y a nosotros. ¿Quién necesita a los médicos? Lo bueno es que no hemos tenido... En Lince 2 al menos hemos sido dos los que hemos caído. El resto han seguido en operativos y hemos yo lo que necesito es que vengan aquí. O sea, los estamos llamando hace media hora. Me envían apoyo, envían cobertura, pero necesito quitar este puto IED. Esto es lo que quiero. Vale, pues ya está. Pero así lo sabes tú y compartes información. Perímetro, esperamos a los artificieros. Les tiramos humos verdes. Yo he tirado humo verde al helicóptero. A ver si con que venga uno, que lo traigan en Littleville, todo solucionado. ¿Y aquí en Littleville tienen incluso hueco para entrar? Claro, por eso sería lo ideal. Hola, Kiko. Que nada, revisa a todo el mundo, Kiko Man, por si hay algún herido más. Pues esta es la situación, ¿no? ¿Ok? Es que te has perdido muchísima sangre, estás vivo de milagro. Vale, me voy a ausentar un momento, cualquier comunicación global te encargas tú, ¿ok? Te está entrando más, creo, si quieres te pongo alguna más. Robin, interroga la situación de los tigres. Tigre 2, Tigre 2, aquí Tigre 1, cambia. Aquí Tigre 2, adelante Tigre 1. Equipo de artificieros y médico, listo. Te ruego su posición para mandarlo hacia allí, cambia. Nos encontramos exactamente en la posición rehén, marcada en la tableta. Se encuentra Tigre 2, Tigre 3 y Lince 2 en la posición. No, ahora nada, Totalmente. De zorro para toda la malla, interrogo si tienen algún herido en zona cambio. Afirmativo. Lo único que mi médico en Tigre 2 ha asistido a casi todo el mundo de Tigre 2, Tigre 3 y Lince 2, pero tengo al propio médico herido. Interrogo si es necesaria la extracción por evasión, cambio de algún tipo de mientras. Negativo. He perdido a todos aquellos hombres que no han sido asistidos a tiempo. Los he perdido. De zorro recibido, procedemos a retirar evasión, cambio. Roger. Espérate, en teoría va a venir un médico de mi unidad. ¿Sí? Y desde base tiene que venir, así que supongo que vendrá con los ingenieros.
Bueno, pues paciencia. Así que pues, tómate un café. Tómate un... Nada, aquí, sí, sí. ¿Tienes las cartas? ¿Las has traído o qué, Nampi? No, me he traído. Los tienes cercanos a... Que trabaje... Están viniendo, me dicen que en rumbo 120 a 200 metros. 220, 50 metros. Vale, indicarles, marcarles la posición si no nos están viendo bien. Vale, ya están aquí. Lo único que hay que montar la evacuación de esta zona, ¿eh? Adelante. El tigre. El equipo de artificial Charlie y el médico están yendo ya a la zona de tigre. O sea, es que nos van a tener que sacar aquí en el coche. Espera, están aquí. A ver, artificieros. Afirmativo, artificiero y sanitario. Ah, perfecto, perfecto. Artificiero, acérquese. Sanitario, mi médico, que venga al vehículo volcado. Mi médico, que venga al vehículo volcado. Que tengo un médico que le va a atender, ¿ok? Artificiero, atento, por favor. Sígame, porque la situación es la siguiente. Mire, venga para aquí. Venga para aquí, que lo tenemos controlado desde hace rato. ¿Algún médico entre vosotros? Hay un médico que está herido, uno de los míos. Mire, la situación es, el rehén está dentro de esta casa, ¿vale? En la parte exterior de esta casa hay un cable y se ve la mina. Si movemos al rehén, todo sale por los aires. Aparte de varias minas que hemos salido. De hecho, puede asomarse por la puerta, ver al rehén, pero la mina la tiene aquí fuera, justo a mis 12. Tiene que desactivarla para que nos podamos llevar al rehén. ¿Recibido? ¿Recibido? Lo ves, ¿no? Vale, la mina está por fuera. La tienes aquí, la tienes que estar viendo. Si te pones de lado la verás perfectamente, pero yo no me quiero acercar más, que a mí estas cosas me dan mucho miedo, tío. A ver, Randall, la tienes justamente ahí en la madera. Ahí. Firma. Vale, tú asómate dentro, sube las escaleritas y asómate para ver al rehén. Verás que la cuerda le pasa por debajo de los pies, entre medio de los dos pies, ¿vale? Eso es una mina de cable. Sí, está sencilla. Pero tú sabrás lo que haces. Es sencilla, pero recomendaría. Yo me alejo. 20 metros y detrás de algún. Vale, voy a comunicar a todas las unidades. Chicos, van a desactivar. Todo el mundo alejado de la mina. Todo el mundo alejado de la mina. El artificiero va a actuar en la zona. ¿Vale? Médicos atentos por si la cosa se pone fea. Necesita el artificiero que os alejáis lo que podáis para que estemos todos a cubierto, si puede ser 20 metros. Chicos, casi tumbados, agachados detrás del muro, el artificiero como falle, salimos todos por los aires, ¿de acuerdo? Interrogo si este vergo del equipo Foy si está teniendo combate de directo cambio. Negativo, su única comunicación es que no podía moverse hacia nuestra posición porque tenía a un. No sé dónde esconderme, tío. Interrogo entonces que. Vale, chicos, tenemos información sobre si es explosivo y ya lo han desactivado, ¿no? Te meto más allá. Negativo, no han comentado nada por radio, por lo menos en nuestra frecuencia. Voy a preguntar. ¿Está desactivado? Sí. Estamos chequeando el perímetro exterior y ahora confirmamos si el interior está despejado también. Vale, ¿tenemos alguna opción o tengo que hablar con Búho para la evacuación de la zona? Tengo vehículos destruidos, necesito ir a base con mis hombres. Muchos están dañados, ¿eh? Aunque los han atendido, tienen heridas que quiero que lo miren bien. Tenemos un helicóptero de transporte de Lima esperando al combatiente Zaharato de vuelta al helicóptero debido a que no tiene comunicación directa con su jefe. Cambio. Que estoy oyendo comunicaciones. A ver, repíteme, perdona. ¿Cuánta entidad soy? Porque el NH ha venido vacío. De zorro para toda la malla, manden al combatiente Zaharato. Yo creo que debemos estar entre 12 y 14 hombres. Enlace con su jefe, cambio. Pues yo creo que entre el NH90 y el Litterbeak, que lo traemos vacío también, podemos meter otros cuatro ahí. Yo creo que caemos todos, ¿eh? Pues genial. Voy a los vehículos hasta nueva orden. Ok, pues adelante. Yo no abandono ningún vehículo, han sido destruidos en principio. La única
Por IEDES. Ok, pues cuando nos digan, nos llevamos al rehén incluido. Patrulla, otra patrulla. 304. Joder, ¿cómo está el patio, tío? Nos intentan asaltar cada 2x3. Hay que darse prisa. Patrulla 304, atentos, atentos. Vale, aquí Tigre 2. Necesito transporte de infantería. Vehículos destruidos por IEDs. Tengo al rehén en la posición. ¿Pueden traerme algún tipo de vehículo en la zona eco de la población para trasladar a todas las unidades? Necesitaría transporte pesado. Recibido a transporte pesado. Se va a desplazar hacia allá un standby. El chino que estaría de puta madre. Sí, pero no tengo pilotos. Recibido. Pues si no, dos viajes sobre el NH. Aquí Lince 1 en la zona del rehén. Tenemos 4 sitios en un LG para recoger a combatientes. Cambio. ¿Podéis...? Esos dos Bantax son de Tigre 3, que está casi desaparecido. Sumando, se ha ido. ¿Podéis traerme esos dos Bantax a esta posición con vuestro vehículo? Podemos llevar a 4 de los Tigre 1 que cojan los Bantax. Eso es, muy bien. Vale, esperar que tenga comunicación, que tengo mucho ruido en radio. Perdone, ¿tiene contacto con...? Está aquí, el equipo de desactivación, Charlie. Sí, sí, está ahí, puedes hablar con él. A ver... Unidades de Tigre 3, ¿quién queda operativo? Rapidito. Mollero, Kikoman, médico. Chacal. Chacal, Mollero, Kikoman, al vehículo RG que tenéis aquí, os lleva a los Bantac y los traéis con mucho cuidado, pero no vais por la carretera, vais por donde vienen ellos, por fuera, porque hay IDs todavía. Venga, al RG, de paquete. Vale, suben 3 hombres de paquete. ¿Recibido? Sí, de acuerdo. Es para ayer, señores, es para ayer. Ya tenéis que estar dentro del vehículo. Zorro, aquí Tigre 1, cambia. Quiero confirmación. Son dos Banta con... Cero el vehículo ya. Venga. Espera un momento, que tengo que... Lo que no quiero es dejar ningún vehículo. Pero lo vamos a registrar, ¿no? Vamos a registrarlo antes. A ver qué es lo que lleva este tío. Está revisado, ¿no, chicos? Pues tengo órdenes de liberarlo y que se vaya a su casa. A ver, ya lo he liberado. Mira cómo corre. Rehén en la zona. El rehén está liberado. No lo toquéis. Dejadlo que se vaya. Civil en la zona. Búho, búho. Aquí Tigre 2. Rehén liberado. Rehén liberado. A la espera. Vale, estoy esperando para volver a casa. Ok, Tigre 2 y Tigre 3. Mantener. Vale, nenas, a esperar. Está gestionando el mando transporte aéreo. Vienen un par de Bantax. Va a haber movimiento por la zona, ¿ok? Creo que nosotros nos vamos ya, ¿vale? Dime. Ah, vale, ya estáis todo. ¿Tenéis transporte y todo? Mira, qué bien. ¿Me copias? Tenemos transporte y ya hemos contactado ya con... Perfecto, bueno, vamos, pues venga, proceder. Venga. Búho, búho, aquí Tigre 2. Adelante, Tigre 2. Las unidades Tigre 2 y Tigre 3 tienen transporte con los Bantac que quedan. El problema que tengo es con Lince 2, que ha sido insertado en helicóptero. Actualmente somos... ¿Cuántos sois? Recibido. ¿Cuántos componentes son? 7 unidades, repito, 7 unidades. Cambio. Tomados. Joder, es que tenemos que salir de aquí de una puta vez, tío. Tengo un visual, Fuego, hay permiso para fuego. ¿Alguien ha abierto fuego? Permiso para fuego. El camión se mueve. Es el como 300. Chicos, ¿cómo va ese Banta? Que necesito salir de aquí. Tengo luz verde, humo verde para vosotros. Nos acercamos por la vía principal, por el este. Cuidado, que en las vías principales hay muchos IEDs. Hemos salido volando 2 veces. Mételo dentro a la izquierda. No lo dejéis ahí, mételo de aquí dentro, en el humo verde. Meterlo en... Eso es. Tira. ¿Y el otro Bantac? Venía detrás. ¿Dónde coño está mi otro Bantac? De camino. Mi Bantac, ¿dónde coño está mi Bantac? Mi Bantac me lo robaron.
escuchando, tío, que no contactamos. Opa. Cuidado, cuidado. El conductor del camión civil tiene casco. Vale, ¿qué pasa? ¿Que dejamos desprotegido el otro sector o qué? ¿Y ese hombre que está allá arriba? A ver, se hace conflicto Bravo por el eco. Se acepta un vehículo blindado por eco. ¿Vehículo blindado por eco? Ojo que no sea nuestro van tanque. Tiene un tanque por detrás. ¡Mierda! ¡Tanque! 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 Por detrás, tanque por detrás. Tanque por detrás, señores. Vehículo blindado por detrás. ¿Dónde está ese blindado? ¿Dónde está ese tanque? Carretera principal por eco. Sí, pero lo he perdido. Estoy viendo la carretera y no veo el tanque. El tanque 100. Lado izquierdo de la calzada. ¿Tienes a T, Termi? Impacto en el vehículo, pero no tengo más munición. Tengo un titán. Cuidado, chicos, cuidado. Te interrogo, ¿hay posibilidad de apoyo aéreo? A ver, cuidado, cuidado que voy a intentar lanzar otra vez. No lo veo, joder, no lo veo. Batitán. ¡Buah, qué buena! Buenísima. Joder, no sabes lo que cuesta con el bolso. Está la torreta en la luna. Vehículo destruido. Buena, buena, chicos. Lo bueno es que había un helicóptero de transporte de tropas y se ha ido vacío. Eso es lo que digo yo. Si quiero que me saquen de aquí y no saben sacarme de aquí. Voy a recibir a Mollero. Llegando. Mételo detrás. Mollero entra en la carretera y entra aquí a la izquierda. A todas las tropas en zona RTV. Aquí, venga. Todas las tropas. Métete. Ordenados, ¿vale? No vale, y orden de salir. Métete, Mollero, métete aquí dentro. Detrás del otro bank tank. Venga, hasta el fondo. Vale, Lince 2, ¿dónde estáis? Aquí, Napi. Napi, yo puedo irme. Tengo bank tank, tengo. Ya, lo sé. ¿Y qué? ¿Qué dicen? Están a ver ahora, o sea, a ver si nos proporcionan un LZ. Ya es que me he tomado tres cafés ya, tío. O sea, otro ya no puedo. Vale, a ver. Unidades de armadillo. Tenemos nuestros dos Vantac, cabemos de sobras. En el primer Vantac irá la unidad de Tigre 3. En el segundo Vantac irá la unidad de Tigre 2. ¿Recibido? Espérate, nos ponemos con el recibido de punto de extracción, cuando queráis iros. ¿Tenéis punto de extracción? ¿Dónde? Afirmo, tenemos en el HLZ en el sur. Está Tigre 1. Vale, pues nosotros cuando vayáis para allí salimos de la zona. Estamos esperándoos a vosotros. Pues venga, fuera. A los vehículos, chicos, a los vehículos. Venga, luz verde, volvemos a base. El equipo del Lince, ahora viene un helicóptero. Están en el pasillo. Aquí vengo. Venga, pero de hecho el tiempo que le queda es mínimo, vamos. Necesito un conductor. Bueno, mira, paso, me pongo yo de conductor, vamos. Todos embarcados, nadie en tierra, ¿no?
nos volvemos a base por la ruta, ruta directa, o sea, por donde ha venido Tigre 3, pero tenemos una ruta alternativa por el sur, ¿vale? Cruzaremos el río. Vámonos. Movimiento Víctor 1. Movimiento Víctor 2. Cuidado que hay amigos por aquí que van hacia la LZ, no os atropelléis. Están ahí delante. Coño, pero se ha pasado. Lince 2, ¿necesita que nos quedemos hasta que venga el helicóptero? Negativo, tenemos bastante gente acá. Recibido, nos movemos, nos vemos en base, hasta ahora. Ah, buen viaje. Acabo de perder al otro vehículo porque me he parado a hablar con estos. ¿Lo estáis viendo? Va a la derecha, ¿no? Derecha, sí. Ahí, recto, izquierda. Es que no quería subir por la colina. Izquierda. Lo veo. Ahora sí. Os dais un besito. ¿Pero qué hace? Joder, qué gente, tío. ¿Por qué dan la vuelta? Es que no acabo de entender. Víctor 1, rompa derecha la otra carretera. Salimos derecha, no siga esta carretera, que si no tardaremos un año. Pero... Visto. Víctor 1, me voy yo a la derecha. Víctor 1, me supera, por favor, cuando pueda. Estoy siguiendo la ruta marcada. Sí. Vale, paro. Avanza un poco. Yo no veo ninguna ruta marcada, pero bueno, ¿vosotros veis una ruta marcada? No, cuando le has dicho que rompa derecha, él como que se ha trazado una ruta. Ok, proceda. Voy hacia la posición. Nos vemos en la entrada de la base. Búho para toda la malla, por orden de numerales. ¿Quién queda en zona? Lince 2 y Charles, repito, Lince 2 y Charles. ¡Uah! Puta rocas, sí, tío. Tigre 1 de búho. Puta, veo bien jodido. Derecha. Tengo que salir, ¿no? De aquí. Sí, tienes que dar la vuelta, eh. Tigre 2 de búho. Aquí Tigre 2, yendo camino a base. Recibido, va con Tigre 3, ¿verdad? Afirma, estamos Tigre 2 y Tigre 3 en camino. En Vantax. Víctor 1 en base y aparcado. Recibido. Estamos dentro. ¿Dónde es la zona donde hemos salido? ¿Es esto aquí a la derecha? Río los hangares. Y una valla. Aquí a la... ¿Es aquí? ¿O esto es pequeño? A la derecha. ¿Es aquí dentro? Sí, tiene pinta. Estaba destruido, sí. Es aquí. Vale, perfecto. Qué bien sitio de izquierda. Vale, ya estamos. Abajo, chicos. Vale, chicos, ¿qué tal? A ver. Bueno, pues nada, formación en mi posición, en columna, venga. Yo de cabeza, poneros en mi posición, columna, venga. Vamos, señores. Siempre es mirándome a mí, yo soy el único que rompe la... Da igual, ahora ya no os mováis de lado a lado como... En mi posición, venga. Siempre es mirándome a mí, porque soy el hombre que marca la referencia, vale. Andando hacia adelante, que parece que quieren aparcar. Andar hacia adelante. Venga, andando hasta mi alto. Número 1, alto.
cerrar filas, variación derecha. Buen trabajo, señores. Creo que ya estamos todos, ¿no? Sí, los que llegamos y los que estamos. Y se han ido yendo, ¿no? ¿El resto? Sí. Si es que es muy tarde. Muy bien, chicos, pues vamos a informar al mando y ya le indicamos que salimos. Búho, búho, aquí Tigre 2 y Tigre 3, en base, ¿recibido? Recibido de búho. Mis hombres se van a los barracones, que están muy cansados y tienen mucho trabajo mañana. ¿Recibido? Recibido, perfecto. Un saludo, salimos.